Wind Telecom, sé libre con el viento. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Liga Nacional de Baloncesto Copa Banreservas en honor a Fernando Teruel. Mi nombre es Laura Bonelli y me encuentro en vivo en el último partido de la Liga aquí en Santiago, en la Arena del Cibao, donde los Metros reciben a los Cañeros de la Romana. Me encuentro aquí a mi lado con el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, don Antonio Mir, en su primera gestión, su primer año, y la Liga ha demostrado el talento que tiene yéndose a un séptimo juego, don Antonio. Más que contento, yo creo que ha sido un gran año, la liga ha lucido un gran nivel técnico y partido muy emocionante. La serie regular se definió en un juego decisivo, tuvo que jugarse. El circuito sureste también se decidió en un quinto partido y hoy tenemos un séptimo juego para decidir quién será el gran campeón de la liga en el 2015. ¿Cómo puede evaluar lo que ha sido su primera temporada aquí en la República Dominicana con el baloncesto dominicano? Creo que ha sido un gran torneo, creo que se han mejorado muchas cosas. Todavía nos queda mucho por hacer, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero yo creo que hemos avanzado, hemos creciendo y madurando como liga y situándonos en una de las mejores ligas del Caribe y de todo Centroamérica. Bueno, hoy un séptimo juego en una serie final larga donde cada equipo ha ganado en su casa. Hábleme de qué tanto realza esto a la liga. Bueno, da mucho de qué hablar, da mucho de qué desear de la liga. Demuestra el gran nivel competitivo y lo bien estructurado y el gran trabajo que hicieron los gerentes estructurando sus equipos. Eso habla muy bien de ellos. Hoy se va a jugar un séptimo partido y el que mejor juegue baloncesto resultará campeón de la liga. ¿Qué ha tenido de diferente para usted este torneo, este año? Que todos los fanáticos realmente han apoyado la Liga Nacional de Baloncesto. Una muestra de esto es que en Santiago particularmente se ha llenado todos los juegos. El juego pasado fue récord de asistencia, 9.300 fanáticos asistieron. Y este día de hoy se espera que se rompa nuevamente ese récord. Bueno, eso se debe a las promociones, a los aliados que la Liga consiguió este año y al gran trabajo que han hecho los equipos internamente, cada franquicia, para dar a conocerse e integrar los fanáticos en sus diferentes localidades. Yo creo que ese es el trabajo. Para el próximo año, ¿qué va a mejorar? ¿Qué se va a quedar igual? Bueno, sí, tenemos mucho. En este momento nos encontramos analizando un cambio de formato de competición en la liga, que más adelante estaremos anunciando. Y yo creo que eso va a relanzar la liga, va a hacer una liga un poco más larga, donde se jueguen más partidos y el fanático tenga la oportunidad de presenciar mejor baloncesto. Bueno, don Antonio, yo quiero que usted invite a todos los fanáticos a que vengan aquí a la arena a ver ese partido. Los que están en su casa, que sigan en sintonía con la transmisión y que para el próximo año esto está de verdad de madre. Todo el mundo está en baloncesto y la liga va para arriba, señores. Bueno, a todos los fanáticos, el que está viendo esto por su casa, está a tiempo todavía, venga, no se pierda la oportunidad de presenciar un gran partido, un séptimo partido, donde uno de los dos resultará campeones, es ganar o irse a casa. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, eso ha sido todo de mi parte. Más adelante nosotros retornaremos con el inicio de este partido. Ustedes en su casa, como ya lo dijo Antonio, venga para acá para la arena, aunque creo que ya ni siquiera hay boletas porque todo está vendido. La arena está llena por primera vez, señores, antes de comenzar el juego, porque la gente siempre viene ya cuando inicia el partido, a las 5:30, 6 se llena, pero ahora no, ahora está totalmente casi llena la arena del Cibao porque todo el mundo está en baloncesto. Así que venga para acá, que aquí, en mi casa no, dicen los Metros, y nosotros continuamos con más. A volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Wind Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de WinNet por 2 meses en 5 y 10 GB y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Wind Telecom. Sé libre con el viento.
Hace 65 años encontramos un lugar mágico y ahí plantamos un sueño, alimentado con trabajo y mucho amor. Así nació Bellón, en el corazón de Santiago. Hoy formamos parte de la vida de más de 3 generaciones, dándoles las herramientas para construir momentos inolvidables. Porque en 65 años, Bellón, más que una costumbre, es una tradición. Es haber estado toda una vida juntos. Bellón, 65 aniversario. Amigos, buenas tardes, amigos fanáticos de la República Dominicana, ¿cómo están ustedes? Emocionante está la arena del Cibao, aquí está la gente de la cadena de televisión de los metros, como un regalo de Ferretería Ochoa, donde siempre lo encuentras todo. Y del grupo Banreservas, el banco de los dominicanos, estaremos llevando a ustedes este 6º y último partido de la LNB. Nos corresponde en esta oportunidad de estar frente a su cadena de televisión, a quien les habla al centro de la mesa, al compañero veteranísimo Carlos Manuel Estrella, otro veterano de la crónica deportiva, el famoso Rolling Fermín, el pequeño, y quien les habla humildemente con el mismo cariño de siempre, José Fabián. Diría un político, la suerte está echada. Vamos a ver quién gana esta tarde. Metros, Romana, Rolín Fermín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián. Buenas tardes, Carlos Manuel. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, señores que gustan y aman del baloncesto. Cita final 2015. Protagonistas, Cañeros de Romana y los Metros de Santiago, actuales monarcas del baloncesto de la LNB por la Copa Banreservas, torneo dedicado a Fernando Teruel. Hoy no hay mañana, ni para Metros ni para Cañeros. Qué clase de serie la que hemos estado disfrutando. Los Metros detrás de un cuarto título, segundo en forma consecutiva en estos certámenes. Los Metros con 12 y 3 en casa. La casa ha marcado la gran diferencia y en esta misma serie, al extremo, curiosamente, como debe ser, los partidos pares han sido ganados por el equipo de los Cañeros. Los impares, como el del día de hoy, vaya coincidencia, lo han ganado los Metros. Para quienes creen en cábala, para quienes creen en este tipo de situaciones, los Metros promediando 98.3 puntos por juego, los Cañeros 96. Esto es un indicativo claro, evidente, obvio, de que el equilibrio, la calidad de ambos conjuntos, pues prácticamente anda de las manos. Un choque final de mucho más nervio para los jugadores que cualquier otro. Situación de que ya usted no tiene chance para buscar más nada si no lo consigue en el día de hoy. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, compartiendo con nosotros hoy, entre otras personalidades. Ahí está Mícalo Bermúdez, detrás también está el señor Junen Rey, quien es de los hombres principales del centro, fue del centro León, el León Jiménez, centro León. Bueno, Felito García, el ingeniero, también compartiendo hoy y disfrutando de este partido. Felito, amante de lo que es el deporte, y como tal, siendo solidario con su gran amigo y mejor aliado, Mícalo Bermúdez. Carlos Manuel, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. ¿Qué te parece, Carlos Manuel, el partido que nadie quería ver aquí en Santiago en el día de hoy? César Sandiler, quien es el gerente general del equipo de los Metros de Santiago. Hoy, decidido a todo, el presidente también de lo que es la Liga Nacional de Baloncesto, el señor Antonio Mir, que conjuntamente con Uribe, entre otros ejecutivos, Rainier y Joe Junior, están ahí compartiendo, abrazándose, saludándose y haciendo lo que hay que hacer en este tipo de eventos. Nada, vamos a ver qué se va a decidir ahí, donde tiene que ser, con el reloj, en el tabloncillo
y esperando por el silbato final. ¿Qué opinión te merece, Carlos Manuel, lo que hemos visto en esta gran serie que sin duda corona lo que ha sido la LNB y en este campeonato 2015, lo que podría ser prácticamente el torneo decisivo ya de cara a lo que es la consolidación de este certamen como el más importante en República Dominicana? Buenas noches o buenas tardes. Me parece, Rolling, que asistimos a una de las más disputadas finales de los últimos años del baloncesto dominicano, de cualquier torneo, de cualquier categoría. Y tratándose del torneo máximo, la Liga Profesional Dominicana, tenía que ser así. Un escenario de lujo como es la Arena del Cibao Oscar Gobaira, donde inició con notable éxito el 20 de mayo este campeonato dedicado a Fernando Teruel. Hoy lo han honrado con creces. Sí, hoy se corona en este 2 de agosto con un escenario repleto, más de 9.000 fanáticos actualmente en la arena para esta final, partido por el campeonato. Vimos en pantalla a los responsables de las decisiones en el campo de juego, los árbitros FIBA todos, y se está produciendo a la ceremonia de apertura y fueron llamados y vimos en pantalla a los presidentes y gerentes generales de las dos franquicias, Frank Elías Rainieri de los Cañeros, el presidente. Cabe destacar, Carlos Manuel, el esfuerzo que han hecho los directivos de los diferentes clubes del baloncesto de la LNB. El costo no ha importado, la calidad de los jugadores. O sea, que lo que hemos visto en el día de hoy, sin desperdicio, es un torneo pues prácticamente con toda la de la ley en relación con eventos anteriores de cualquier índole. Definitivamente que sí, es el mejor torneo que se haya montado hasta ahora. Es una fase de progreso continuo, de superación, de mayor calidad. Mientras vamos a escuchar la interpretación del himno nacional a cargo del solista Marcos López en la arena Oscar Gobaira, previo al inicio del partido por la corona. Me acompaña. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Amigos, interpretadas las notas del himno nacional dominicano por el solista dominicano de aquí de Santiago, Marcos López. Arena del Cibao repleta. Volvemos al comentario entre los compañeros Carlos Manuel y Rolling Fermín. Bien, Fabián. Fabián, ¿qué te parece el evento? Lo que estamos viendo, lo que hemos disfrutado. Mira, Rolling, extraordinario el público que tenemos, un público maravilloso. El aspecto competitivo, lo bueno que ha sido, tal y como ustedes, que son más expertos en la materia, han señalado ya anteriormente. Carlos apuntaba, y estoy muy de acuerdo con esa definición, ha sido uno de los torneos más maravillosos que se ha visto, yo diría que no solo en la República Dominicana, sino yo diría que un poquito más para allá. Excelente, y hoy pues gracias a Dios llegamos al feliz de este torneo de baloncesto. Tenemos en pantalla a los quintetos de ambos equipos.
Bueno, saludos para el señor Rainieri Jr., hijo, que está hoy sumamente optimista. Es el presidente de la franquicia de los Cañeros. Un gran apoyo para el baloncesto dominicano. Sin duda. Tenemos a John Peter Ramos, el gigante boricua, como centro del equipo de San Diego. Vamos a aprovechar, señor Manuel. ¿Qué tal la serie? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy, muy contentos porque realmente ver un estadio completamente lleno, un séptimo juego, con dos grandes equipos, mucho talento dominicano, mucho talento extranjero, y disfrutar de un gran baloncesto. ¿Cómo vas a indicar que es el mejor torneo de lo que hemos visto por la calidad misma y el esfuerzo que han hecho ustedes para tener en cancha jugadores del nivel de lo que hoy en día le acompaña? La verdad que sí, la verdad que ha sido un gran torneo que comenzó hace luego de tres meses hasta hoy, que hoy se decide, nunca se piensa que sea el séptimo juego y hemos llegado a un séptimo juego, lo cual el baloncesto está gozándolo, la fanaticada, como se puede ver aquí en Santiago, y aunque no es mi casa, está disfrutando completo los grandes jugadores y de todo lo que es el evento completo. ¿Quién gana hoy? Los Cañeros. ¿Cómo tú te haces con Carlito Pichardo? Porque es Cañero también, pero ya en este momento ese cambia totalmente. Carlito de los dos. Carlito dependiendo. Él gana hoy, no importa quién. ¿Qué iba a decir al final, me dijiste? No, que muchas gracias. Y la verdad que gracias por todo. Ha sido una gran serie. Y a todos los fanáticos que lo esperamos el año que viene en otro año de torneo de la LNB. Gracias, suerte. Bien. Fran Elías, el presidente de la franquicia Cañeros del Este, que disputa la corona en este partido por el campeonato frente a los campeones de la LNB Metros de Santiago. Ambos equipos van en búsqueda de una corona en la etapa de la LNB. Los Cañeros tienen dos coronas, 2012 contra Marineros ganando 4-1 y 2014 contra Indios de San Francisco de Macorís ganando 4-2. Los Metros son los más ganadores en la liga, con tres coronas, van por su cuarta, ganaron en 2006, 2007 y ahora en 2014 buscan ser el único equipo repitiendo en dos años seguidos. El escenario está preparado, los jueces, el primer juez Reinaldo Mercedes tiene el balón en sus manos, se va a dirigir al centro y se va a producir el inicio de este partido. El partido por el campeonato de la LNB 2015, Metros de Santiago versus Cañeros del Este, en el escenario de la Arena del Cibao Oscar Gobaira, donde inició este campeonato con mucho éxito el 20 de mayo y concluye hoy con mayor éxito todavía 2 de agosto. No hay mañana. El balón al aire, domina el equipo Metros, 5:17, hora de inicio del partido. Atacando los santiagueros, partido por el campeonato. Robert Glenn va al canasto, fallando, rebote de Peter John, el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Metros. Primeros dos puntos del partido anotados por el gigante boricua, Peter John Ramos. Atacando los Cañeros con Kelvin el Pollito Peña. Ray Sean Terry, pase equivocado, se la llevó Maurice. Don Glenn, hasta abajo, solo la clavada de película, canasto Bellón. Donde siempre te encuentras todo, Ferretería Bellón, Metros, otra vez. Restan 9-15, no hay anotación para Cañeros todavía. Bueno, diferente a partidos anteriores, estamos viendo una defensa presionante de Metros todo el camino, todo el trayecto. Pierde la pelota el equipo Cañeros, caminó con ella el pollito Kelvin Peña. Bola en poder de Metros, resta 9-7, 4-0 el partido. Primer cuarto, juego por la corona en la arena Oscar Gobaira. Cemento para máxima resistencia, laminado estrella. Inventa con todo, menos con tu techo, Cámara de Diputados de la República Dominicana. El capitán Víctor Lee con la pelota, dejó detrás a John. Disparo de tres, canastazo. ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Un bombazo de tres con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. ¡Metros! 7-0, domina los Metros, atacando Cañeros. Falta personal de Víctor Lee sobre Kelvin Peña. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móviles de Norte. La energía que nos mueve, Clínica Unión del Norte,
excelencia al alcance de todos. Wintelecom se libre como el viento. Bueno, lo Kelvin Peña, pagándole con la misma moneda, con esos tiros de larga distancia. Y aquí ahora Kelvin vuelve. Disparo de tres, canastazo. ¡Ay, ma! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de tres con lubricantes móvil, la mejor protección para tu motor. Estrenando el marcador, el Pollito Peña. Peter John en la zona, canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón, metros. Atacando el Kelvin Peña, restan 8-12. Rayshon Terry con el canasto Panam. Cemento Panam, la máxima resistencia. Al ataque el equipo metros. Está en ventaja. La lleva Maurice Carr, giro, dejó detrás a la defensa. El tiro echando hacia atrás, fallando. Rebote de John. Al ataque San John por el equipo de la Romana. Tira con el cristal y canasto Panam. Ahora, pareció que dio como 15 pasos ahora. Cómo rindieron esos pasos de San John. Y capitalizando con el contraataque el equipo de los Cañeros. Ventaja de dos para metros. Restan 7-27, primer periodo. Glenn al ataque. Tapado por la defensa de Rayshon Terry. La bola salió y sigue en poder de metros. Leche Cani, 100% pura de vaca. Buddy Show. Ay, qué bueno. Es un jugador completo como lo es Buddy Show. El club atlético más grande del Caribe. Corazán, ahorremos el agua ahora. Han pitado otra falta aquí. El árbitro Rivas. Disparo fallado. Rebote de John y aquí hay un pito, una falta personal de Robert Glenn. Para Glenn es su primera. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Se la llamaron la falta a Terry. Anterior pitada fue a Terry. A Rayshon Terry. Y esta hora entonces a Glenn. Bueno, el partido toma el equilibrio, 9-7 dominando el equipo de los metros que llegó a tener distancia de 7-0. En este partido hoy, con la mayor asistencia de todos los torneos en los últimos años en el baloncesto nacional, sin desperdicio. Ryan hoy. Scott con el disparo de tres, fallando el rebote de Robert Glenn. A correr los metros, en la pista ofensiva está Glenn, por el centro todo el tiempo, llegó hasta abajo, tiró, falló. Rebote de Rayshon Terry, el pase de salida no lo da y sigue el mismo, va a la pista ofensiva. El estelar refuerzo de los romanenses al ataque en penetración frente a Peter John. La perdió Peter John, adelantado con Víctor Liz. Víctor Liz en la zona. Giró, tiró, canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón, metros. Atacando San John por los Cañeros en la zona. El gancho, canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam. ¿Cuánto poder luce este hombre? ¿Cuánta calidad en el manejo del balón? Profesional real, este San John. Restan 6-20, primer periodo. Maurice Carr al ataque. Víctor Liz la tiene. Ventaja de dos apenas para metros. Liz atacando, perdió la pelota, manoteada. La recibió John García, se la entregó al Pollito, al ataque. En el área de tres, retrocedió. Tiro de tres, fallando. Rebote de John García. De nuevo con Kelvin Peña. A la izquierda con Ryan Scott. Va en la penetración, tiro alto y canasto. Fallado y falta ofensiva. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Amigos, esta es la cadena de los metros, transmisión por Telecentro, Canal 13, Canal 10 de Win Telecom y Canal 25 de Santiago. Qué buena anticipación aquí de la defensa del equipo de los metros. Cargó totalmente Scott, que hizo un buen amague. Atacando metros, ventaja mínima de dos. Víctor Liz en penetración incómoda, falla el tapeo de Peter John y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, metros. 6 puntos para el gigante Peter John Ramos, Ryan Scott, el Pollito Peña y el canasto Panam. Canasto Panam, máxima resistencia. 5 puntos para Kelvin, el Pollito Peña. Ahora, diferencia de dos a favor de metros. Qué clase de torneo, Carlos Manuel, del Pollito Peña. Lo estamos viendo como en sus mejores tiempos. 15 asistencias en el último partido. Falta personal sobre Maurice Carr. Habrá tiradas libres. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Corporación Zona Franca. Polo del Desarrollo de Santiago y el País Corazán.
Ahorremos el agua ahora. Cibao Fútbol Club, la nueva pasión, Rolín Fermín. La falta personal se la cantaron a John García. Molesto con John García, Terry. Cuando Mauri Carter va a la línea de tiradas libres, convierte el primero. Es su primer punto en el partido. Le da distancia ahora de 3 al equipo de los metros, 14-11. Al minuto 5-12. Encestó los dos. Ventaja de 4 para los metros. Restan 5-10. Atacando los cañeros. Kelvin, el pollito Peña, lleva la pelota. Está en la pista ofensiva. Ya le defiende Víctor Liz. Tomó el lateral derecho. Cruzó la del izquierdo. Scott se acomodó. Disparo de 3 de San John. Canastazo. Aymar, oíste, Tomás. Otro bombazo de 3 con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. 7 para San John. Acerca el marcador a 1, 15-14. Aquí está la repetición del canastazo del estelar San John de los romanenses. Restan 4:59. Pausa, es el tiempo muerto de televisión. ¿Falta de espacio? No importa. Nacional tiene un vehículo para cada necesidad, con la mejor tarifa, la mayor variedad y el servicio más completo. Nacional Car Rental. Para servirle, nadie se mueve mejor. Amigos, en el aire, esta es la cadena de Abasaca por televisión. Canal 13 de Telemicro, Canal 25 de Santiago, Canal 10 de Win Telecom. Además, Clave 95.9 FM. Aquí está la cadena de televisión de los metros. Dime, Rolling. Bien, el NB. Ahora el que San John sigue mostrando. Yo creo que un día como hoy para Terry va a ser dividida la ofensiva. San John le quita alguno de esos balones. ¡Wow! ¡Qué buena alimentación! Robert aquí. Glenn, el pase debajo a Peter John y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ferretería Bellón. 8 puntos para Peter John. Ventaja de 3 para metros. Scott, San John, defendido por Robert Glenn. Va al ataque, penetró, 2 defensas. La tiene John García debajo y sobre él una falta personal. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil brutal. La perfección del ron dominicano. Cardiza, distribuidoras, aceros del Cibao, productos de calidad. Torniacero, soluciones para la industria y la construcción. Vimos la falta personal primera de Orlando Sánchez. En la línea de tiros libres está John García. Bueno, aquí la primera falta personal para Glenn. Y para Orlando Sánchez, consigue el primero John García. Tiene opción a un lance más. Es su primer punto. John falló el segundo y deja el pizarrón 17-15. Restando 4:20 por jugar. ¡Qué asistencia nos gastamos! ¡Cuánta compañía! Atacando los metros. Ventaja de 2 para los santiagueros. Partido por la corona de la LNB. Maurice Carr. Peter tiró y falló. Rebote. Lo manoteó el pollito Peña. Y pertenece a metros. Golpe de suerte para los santiagueros. Baldón al servicio de tu gusto. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. 4:03 para el final del primer periodo. Peter John al ataque. Giró en la zona. Tiró a la izquierda y canasto Bellón.
donde siempre lo encuentras todo. Ferretería Bellón Metros. 10 puntos para el gigante Peter Young. Terrier tiró y falló. Rebote de Peter Young. Pase a Víctor Liz. Rápido Liz. Le defiende el pollito. Tapón a las graderías de Rayshon Terry. La bola sale sin el poder de Metros. Es de Norte la energía que nos mueve. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Clínica Unión Médica. Excelencia al alcance de todos. Juan Hernández y Asociados. Fabricantes de instalación de estructuras metálicas. Baldón al servicio de tu gusto. Sigue el partido, Carlos Manuel. 3:41 para el final de este cuarto. Atacando Metros, Maurice Carr. Peter John de espalda. Le defiende John García. Perdió la pelota. Se la llevó Sanjon al ataque de la Romana en la pista ofensiva. Con el pollito en la izquierda. El pollito con Sanjon. Sanjon le pide posición a sus compañeros. El bloqueo de Terry. Va al ataque John con Terry. Terry, cambio de dirección en penetración. Falló el rebote de Peter Young. Pase largo de béisbol a Orlando Sánchez. Ahora la tiene Robert Glenn en la zona. Víctor Liz. Víctor Liz, tiro corto y canasto Bellón. Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo. ¡Metros! Rayshon Terry al ataque en penetración. Falla, pero sobre él una falta personal. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. La falta de Peter Young Ramos. Primera de Peter Young. Es la cuarta colectiva para Metros. Habrá dos tiradas libres. Aquí está la repetición de la jugada. Oh. Danilo Hiraldo, importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Contamos con la más amplia gama de repuestos y equipos agroindustriales del país. Danilo Hiraldo. Sí. Muy bien, la cadena de televisión de los Metros. La sirena, más que un juego, es más de una emoción. Vive lo mejor del baloncesto con la sirena, más de una emoción. Bien, aquí encestó el primero, Terry. Tiene un total de 3 puntos solamente y su cuenta particular. Es su cuarto para Terry, que viene de su mejor partido, el anterior, con 45 puntos encestados. Nuevo récord para un partido de final en la LNB. Y igualó el récord también el pollito en asistencia con un total de 15. Robert Glenn con la pelota. Maurice Carr. Le quedan 8 para el tiro. Tiró el de 3, falló. Rebote de Ryan Scott. Scott la lleva a la pista ofensiva, atacando los cañeros, cruzado con Sanjon. Detrás con el pollito, disparo de 3 fallado. El rebote en las manos de Maurice Carr. Él mismo va a la ofensiva, ya está en la pista ofensiva. Cuando hay una jugada pitada lejos de la pelota, una falta personal en la pintura. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Toma Pepsi, Cibao Fútbol Club, la nueva pasión. La falta personal fue de Rayshon Terry, según la marca, una falta doble y también falta de Robert Glenn. Estamos viviendo una tarde de baloncesto emocionante desde la arena del Cibao, doctor Oscar Gobay, en la ciudad de Santiago. Segunda de Robert Glenn, segunda de Rayshon Terry, falta doble pitó el árbitro, el juez Reinaldo Mercedes. Bueno, John Ramos va a la banca, también entra por el equipo de los Metros, entró Eloy Vargas. Y Acelin entró por el equipo de los Cañeros. Orlando Sánchez, canastazo. Aymar, oíste, Tomás. Otro bombazo de 3 con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor, Metros. Le da ventaja de 7 a Metros, la más amplia después del rally 7-0. Iniciando el partido no habían tenido esa diferencia los Metros. Restan 2:19, primer periodo. Se fue a la banca Ryan Scott por el equipo romanense. Entró a juego Kelly Baedler. La lleva el pollito Peña. Ahora la tiene Sanjon. John al ataque. En penetración incómodo. Falló. La tiene Eloy. Adelantado con Robert Klein. Giro. Está en la zona. Llega hasta abajo y hay una falta intencional o antideportiva. Habrá aquí 2 tiros libres. Para Robert Glenn y posesión de la pelota para el equipo de los Metros. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Restan 1:57, aquí está la repetición de la jugada. Glenn con ventaja sobre 2 defensas y la falta estrepitosa de John Asselin. Para Asselin es su primera. Listín Diario, el periódico de los dominicanos Proindustria. Comprometidos con el desarrollo nacional. Seconsa, 100% líder en computadoras. Toma Pepsi, logomarca, un compromiso con la excelencia Santo Domingo y Santiago, logomarca. Coméntalo, Rolín Fermín.
Bueno, aquí los árbitros han estado hoy dando muchas libertades en el físico a los jugadores, pero tampoco quieren que el partido se le vaya de las manos y se convierta en una guerra de golpes. Es por esto que esta falta de Acerin lo que te manda es un mensaje. Te voy a permitir los roces para que tú desarrolles tus habilidades, tu talento, pero tampoco te voy a permitir los golpes capaces de lastimar y de lesionarse entre ellos mismos. Glenn cumple su cuota. El famoso 50% de 2-1, 25-17, posesión de balón para el equipo de los metros que va a sacar Víctor Liz desde media cancha. Desde Santiago, por Telecentro, Canal 13, Canal 10 de Win Telecom, Canal 25 y Clave 95.9 FM. ¡Ahí estamos! ¡Metros! 1.55 por jugar, los metros atacando. Tienen ventaja de 8 puntos ahora, la mayor del partido. Víctor Liz va a la penetración, incómodo, tira, falla. Sobre él una falta personal. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Habrá tiros libres para Víctor Liz. La falta de Kelly Beidler, su primera. Gracias a todos por su confianza. Hemos puesto alas desde y hacia diversos destinos. Junto a una región que trabaja y crece, avanzamos por un país mejor. Con el mismo entusiasmo y pasión para el servicio. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti, Rolín Fermín. Ahora, Beidler, qué buen trabajo le ha hecho a este equipo de los Cañeros. Todo un estelar viniendo desde la banca. En el partido anterior también fue uno de los hombres importantísimos. Esa victoria que llevó la serie, que la trae a la situación que estamos viviendo. Encestó el primero, Liz, tiene 8. Qué grupito. Roosevelt Comarazami en Casa Vicente, conjuntamente con nuestro hermano Junior Brea, Ángel Taylor, disfrutando, así que Eduardo José. Saludo para Roosevelt Comarazami, el hindú, que tanto ha aportado a lo que es el baloncesto nacional. Y de Junior Brea, el supergerente, ni hablar. 9 puntos para Víctor Liz, mientras aquí hay una falta de John, de Eloy Vargas sobre John Assel. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil, la mejor protección para tu motor. Bueno, se han estado cargando de faltas ambos conjuntos, 6 y 6. Vargas aquí molesto, entendiendo que Assel, y luego de la falta también, pues trató de agredirlo. Esto es parte del juego, el folclore, y sobre todo estos partidos de esta naturaleza. Ahora, no cabe un alma en esta gran arena del Cibao. Eso iba a decir, pequeño, en la arena del Cibao no cabe la menor duda esta tarde. Ahora es un partido realmente para lo de verdad. Los jugadores reales, donde los hombres se separan un poquito de los muchachos. O los muchachos disfrutan. Encestó los dos Acerin, sus dos primeros puntos, ambos desde la línea de tiradas libres. 27-19, 8 la ventaja de metros, atacando Ricardo Soliver, ahora la tiene Víctor Liz, restan 1.20 en la zona a Eloy Vargas con el cristal canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón, metros. Primeros dos de Eloy Vargas, atacando los Cañeros, Bailey la tiene retrocediendo del área pintada, defensa zonal de los metros, la perdió Bailey, se la llevó Víctor Liz, Liz en la izquierda a Ramírez, Víctor Liz, la izquierda y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón, metros. 11 puntos para el capitán Víctor Liz. Bueno, Bader cayó en una trampa, lo acorralaron hace un ratito. Los 5 prácticamente estuvieron frente a él. Buen momento para el equipo de los metros. El pollito, disparo de 3, canastazo. ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo con lubricantes móvil, la mejor protección para tu motor. Bueno, llegó el bombero aquí apagando el fuego de los metros. ¡Qué clase de disparo! ¡Qué frisa cualquiera! Y ese momento que ha estado viviendo el equipo de los metros. 8 puntos para el pollito, atacando los metros con 16 segundos para el final. Víctor Liz bloqueado, la tiene Joel Ramírez. Con Soliver, Soliver, disparo de 3, fallando. Restan 8 segundos, 2 décimas cuando Scott la tiene. El pollito la lleva San John, tapado San John. Hay una falta personal cuando restan 2 segundos, 7 décimas para el final de este cuarto y habrá tiros libres. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Clínica Unión Médica, excelencia al alcance de todos.
Aceros Más Soluciones. En un mismo lugar, Juan Hernández y Asociados. Fabricación e instalación de estructura metálica Baldón al servicio de tu gusto. Junta Central Electoral, garantía e identidad democrática. Win Telecom, se libre como el viento, Rolín Fermín. Una penetración aquí de San John, súper peligrosa, pero de coraje. Es lo que él tiene y lo que ha exhibido este jugador ex NBA. Falla el primero, San John. Tiene opción a un tiro más. 7 puntos en su cuenta particular. Con 2 segundos 7 décimas, el equipo de los Mets tendrá opción a un disparo más. Encestó San John. Cuéntale, Carlos Manuel. Pase largo. 2 segundos 7, hasta abajo, tiró y fue bloqueado cuando suena la chicharra indicando que el reloj llega a cero, que se agotaron los 10 minutos del primer periodo. Ventaja parcial para Metros, 31-23. 31-23, termina el primer cuarto del partido por el campeonato de la LNB 2015 en la arena del Cibao, Oscar Gobaira. Pausa en la acción. En 1888, don Andrés Brugal inició un legado del cual hemos disfrutado cada momento y cada paso para lograr uno de los mejores rones del mundo. 5 generaciones de maestros roneros de la familia Brugal han cuidado y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a... Sé parte de la historia. Brugal, la perfección del ron. Apoya a tu equipo y recibe un 20% de descuento al comprar con tus tarjetas Banreservas las boletas para la LNB, la verdadera liga profesional de baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Amigos, seguimos desde la arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira, en la ciudad de Santiago. Diferentes personalidades que esta tarde nos visitan presenciando el último partido. Y ahí lo tenemos en pantalla, el empresario distinguidísimo de Santiago, José Clase. Aquí está con el polocher, el tichera raya, secretario de Educación, el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, entre las personalidades que esta tarde nos están acompañando en la celebración de este último partido. Dígame, Rolín. Ahí también está Junior, el asistente particular, el tesorero, el hombre de los cuartos de la Federación Dominicana de Baloncesto. Bueno, la distancia es de 8 para el equipo de los Metros. Muy bien en este primer cuarto, en un partido de muchas alternativas, de buen físico, corriendo bastante ambos clubes para poder conseguir o el balance defensivo o tomar aquí fuera del mismo a sus contrarios. Un partido de baloncesto que marque el final de este torneo que parece coronar finalmente la Liga Nacional de Baloncesto Antigua Lidoba. Una cantidad de más de 10.000 espectadores abarrotando esta gran instalación. Arena del Cibao, Oscar Gobaira, de vuelta al tabloncillo donde las cosas se definen, se dirimen. Cuéntale, Carlos Manuel. Inicio del segundo cuarto. El Pollito Peña. Disparo de 3 fallado. Rebote para Joel Ramírez. Resta 9.47. Los Metros están delante por 8 puntos. La lleva Ramírez, defendido por Bader. Defensa individual de los romanenses. Eloy Vargas. Ramírez. Soliver. Le quedan 6 en el reloj de tiro. Maurice Carr vio el reloj, tomó el disparo de 3, incómodo, fallando. Rebote ofensivo de Ricky Soliver con Eloy. Soliver, disparo de 3, fallado. Rebote en las manos de Kelly Bader. Lo tienen los romanenses. Pase largo hasta abajo para Bobby Pandy y el canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam. Primeros 2 puntos de Bobby Pandy. Pandy durmió una siestecita y consiguió el famoso palomeo. Primeros 2 puntos de este cuarto, atacando los Metros. Ramírez a Mauri Filión, el zurdo, frente a Aselin. Giró, tiró incómodo, falló. Aselin se queda con la pelota. El pase de salida y la falta personal, la falta de la impotencia. Después de haber fallado
a Mauri Filión. ¿Cometió la falta? No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes Móvil Brahma Light. La emoción se destapa en la cancha. Destapa tu Brahma Light y gózalo con tus panas. Torni Acero, soluciones para la industria y la construcción. Hace el disparo de tres que solo roza la malla, sale. Pertenece a los metros. Carlos Manuel, yo creo que una de las cosas para los jugadores nuestros que deben aprender es que hay ocasiones donde hay que entender que tú no tienes ya oportunidad. Qué mejor sacar la pelota. Sí. A veces queremos forzar cuando ya no se puede. Estaba entrampado ahí, Amauri, definitivamente. Sube tu pelota y vuelve, que baby, vuelve, y el chance llegará de nuevo. Maurice Carr al ataque, restan 8-17. Carr, el pase debajo a Eloy, la sacó con Ricky Soliver. Arriba con Ramírez. Ricky otra vez, disparo de tres, canastazo. ¡Ay, ma! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de tres con lubricantes Móvil, la mejor protección para tu motor. Hay una falta personal aquí en la jugada. La tenía Papi Pandy, la pelota sobre él, una falta personal. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes Móvil. La falta de Ricky Soliver. Para Soliver, su primera, segunda de este cuarto para metros. También con nosotros el Ministerio de Obras Públicas. Atacando Beidler. Ahora la lleva el Pollito Peña. Va a la penetración, la saca. La tocó a Mauri. San John, el Pollito. Disparo de tres, fallado. Disputa por el rebote y una falta personal de un jugador de Cañeros, de Bobby Pandy. Para Pandy es su primera falta. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes Móvil. Toma Pepsi. Cibao Fútbol Club. La nueva pasión. Lo encontraron ahí empujando. Lo pescaron empujando aquí. Lo pescaron dándole un empujoncito para desplazar a Joel Ramírez. 7:36 de juego. Segundo cuarto. Atacando metros que está en ventaja. Maurice Carr frente a Kevin. Penetró y perdió la pelota cuando iba a tirarla. La tocó un jugador de Cañeros. Sigue en poder de metros, pero solo tienen 5 segundos en el reloj de tiro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Toma Brahma Light. Restan 7:29. Hay un tiempo pedido por el dirigente de metros, Carlos González, cuando la diferencia es de 9 a favor de metros. Pausa en la acción. Aman lo bueno. Representaciones de 10 países. Agosto 7, 8 y 9 en la Gran Arena del Cibao. Clásico Internacional Rolling de tenis de mesa. Disfrútalo y gratis. Invitan Páginas Amarillas, Linda, Pex Agroindustrial, Grupo Estrella, Recicladora del Cibao y Aeropuerto Cibao. Envidiablemente glamurosos. Increíblemente astutos. Dueños absolutos de un boleto ganador. Tú también puedes brillar con Colección de Lujo Edición Dorada. Gana un apartamento, vehículos de lujo o millones de pesos en efectivo. Participas con tu Ciremás al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras o al canjear 10 puntos. La Sirena Superpola. Amigos, esta es la cadena de televisión. Fran Rainieri está en pantalla y nos visita también. Queremos destacar... Fran Rainieri, padre. Padre, correcto. Presidente del Grupo Punta Cana. Su hijo, Fran Rainieri, hijo, es el presidente de la franquicia Cañero. Queremos destacar la presencia. ¡Wow! ¡Canastazo! ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de tres con lubricantes Móvil. La mejor protección para tu motor. Queremos destacar la presencia enorme que hay de simpatizantes, seguidores que vinieron desde La Romana, toda esa zona, y desde Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros esta tarde en la arena del Cibao. Carlos Manuel, describe lo que pasó antes del comentario. Bueno, una pelota retenida, el Pollito Kelvin Peña quedó en el piso y los jugadores de metros trataron de quitársela. Bola entre dos, por regla de posesión alterna, corresponde a metros. Esa es la cadena de los metros, Rolín Fermín.
Bueno, 36. El disparo de Eloy fue de 2. Fue ahora, 2. Corrigieron. Chequea, sí. Necesita bastante el equipo de los metros, los aportes de Eloy Vargas, que nosotros entendemos no han estado realmente llenando todas las expectativas. Filión de 3. Canastazo. Hay más. Oíste, Tomás. Otro bombazo de 3 con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. Metros. Atacando los cañeros. Están debajo de 14 ahora. Apenas han anotado 2 puntos en este cuarto. Ray Chanterry, doblado por la defensa. La sacó con Aselin. Aselin, disparo de 3. Fallado. El rebote para a Mauri Filión. Ricky Soliver la lleva a la pista ofensiva. Ventaja de 14 para Metros. Restan 6-28. Segundo cuarto. Partido por el campeonato de la NLNB. Hay una falta personal aquí sobre Maurice Carter. La falta personal de Kelly Beidler, su segunda. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móviles de Norte. La energía que nos mueve, Rolling. Bueno, distancia de 14. El equipo de los Metros ha sobreanotado 8-2 en este cuarto, en lo que va del cuarto al equipo de los Cañeros. En casi 4 minutos los Cañeros solo tienen 2 puntos, que fue el canasto de Bobby Pandy en ese palomeo. Pase interceptado por Ray Chanterry. Contraataque de los Cañeros con Blader. Blader al ataque, el tiro alto fallado, sobre él falta personal, habrá tiros libres. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Danilo Hiraldo. Danilo Hiraldo, importadores de repuestos para vehículos y maquinaria. Contamos con la más amplia gama de repuestos y equipos agroindustriales del país. Danilo Hiraldo, logomarca. Un compromiso con la excelencia. Santo Domingo y Santiago de Norte, la energía que nos mueve. Gracias a todos por su confianza. Hemos puesto alas desde y hacia diversos destinos. Junto a una región que trabaja y crece, avanzamos por un país mejor con el mismo entusiasmo y pasión por el servicio. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Bader le insertó los 2 y acerca aquí en el pizarrón de 12. Presionando el equipo de los Cañeros. No, defensa hombre a hombre. Hombre a hombre. Todavía el dirigente Baker López estima que con el hombre al hombre él puede conseguir acercarse en ese pizarrón. Víctor Lee con la pelota, mucho dribleo, va en la penetración, la sacó con Filión, que la perdió. Víctor Lee mientras tanto se golpeó aquí. Está rodando por el tabloncillo, aparentemente se golpeó en la nariz. Listín Diario, el periódico de los dominicanos pro industria, comprometidos con el desarrollo nacional. Seconsa, 100% líder en computadoras. La Sirena, más que un juego, es más de una emoción. Vive lo mejor del baloncesto con La Sirena. Dímelo, Rory. Bueno, aquí se golpeó en el pómulo Víctor Liz al caer al tabloncillo. En el momento que Filión estaba haciendo ademanes para que le llegara el balón, Víctor Liz había disparado, pero no fue donde él extendía. Miren ustedes. En la parte de arriba, miren ustedes, bajito el disparo, mal campo cortista si fuera pelotero aquí a Mauri Filión. Y parece que fue él mismo que se golpeó. Sí. Con el brazo. Según la repetición, aparentemente fue el mismo Víctor Lee que se golpeó. Porque se golpeó con los jugadores, perdió el equilibrio y no pudo dominarse o dominar su cuerpo en la parte última. Ahora, ¿quién hace falta en este tabloncillo, en esta gran arena? Yo creo, miren, ahí está, cuando él vino el contacto. Ah, no, le dieron primero. Y él terminó de rematarse al final. Le dio Beidler. Atacando los Cañeros. Scott Ryan con la pelota. En la esquina, Blader cruzado. San John amague. Va al ataque John. Parada, tiro y fallo. Rebote de Orlando Sánchez. Bastante fuerte el rebote. Se le entrega a Soliver. Soliver en la pista ofensiva. Ventaja de 12 para Metros. Soliver maneja la pelota. Se le entregó a Filión. Bola tocada por jugadores de la Romana. Sale, sigue en poder de Metros. Le quedan 3 en el reloj de tiro. Obtén 20% de descuento con la tarjeta de crédito Banreservas. Compra tus boletos y abonos. Restan 5-22. Sustitución por Metros. Se va a la banca Mauri Filión. Vuelve a cancha Robert Glenn. Restan 5-22. Ventaja de 12 para los de casa. La tiene Ramírez. Ramírez defendido por Scott.
Nueva vez Ramírez con el cristal y el canasto. Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ferretería Bellón. Metro. Primero dos de Ramírez. Ventaja de 14 para Metros. Scott con San John. San John defendido por Sánchez. Scott. El amague, el disparo de tres, fallado. Rebote de Joel Ramírez. Ya está en la pista ofensiva, atacando los metros que están en ventaja. Robert Green. Eloy, la izquierda de Sánchez y falló. Rebote de Belder. Belder al ataque. Falta personal por detrás, empujándole el jugador Orlando Sánchez. Tercera falta de Sánchez. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Tiene música el reloj. Restan 4:40. Es el tiempo muerto para la televisión. 41 para Metros, 27. Cañeros, diferencia de 14. Pausa en la acción. Él es identidad. Por su cauce corre la vida de un pueblo trabajador. Cinturón de tradiciones, inspiración de grandes hombres y mujeres que han hecho única la ciudad corazón. El yaque es nuestra más preciada fuente de vida. Todos tenemos el compromiso de cuidarlo. En Corazán estamos trabajando para protegerlo. ¿Y tú qué estás haciendo? Inversión en importantes proyectos. Nuevas formas de invertir para crecer. Apoyo al desarrollo de la educación. Abrimos las puertas del mundo a la región. Parque Industrial Víctor Espaillat Mera. Nuestra huella en la ciudad hoy tiene 40 años y el reto es seguir innovando. Corporación Zona Franca Santiago. Antes de que fluya el aceite, antes de generar recuerdos, antes de brindar desempeño, antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elija aceites para motor móvil. A casa llena, la arena del Cibao. Fran Elías Rainieri, presidente de los Cañeros, en pantalla. Está al lado del presidente de la liga, Antonio Mir. Bueno, están sí. Presentes aquí, apoyando a su equipo en esta gran final. Dos equipos que han batallado dando un tremendo espectáculo deportivo con partidos disputados todos y defendiendo la ventaja, la localía de cada sede. En pantalla el titular, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baré. Llegó también por ahí el licenciado Monchi Rodríguez, también acaba de llegar a la arena del Cibao. Bueno, falló los dos Blader. La distancia se mantiene de 14 para el equipo de los Cañeros. Blader, que fue el hombre determinante, si se quiere, Baidler, junto a Terry en el partido anterior. Oye, el aro se ha puesto un poquito más pequeño y no es para menos. Atacando Metros con 4:22 para jugar. Le quedan 6 para el tiro. La lleva Joel Ramírez, que lo sabe. Va al ataque. ¡Tiro! ¡Wow! ¡Un tiro increíble! ¡Canasto! ¡Bello! ¡Donde siempre lo encuentras todo! ¡Metro! Yo creo que esto podríamos decir que fue un parto. Y San John aquí. San John con el canasto Panam. 10 puntos para San John después de este canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam. Sobre San John hubo una falta personal. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Aquí vemos la buena alimentación por parte del armador Ryan Scott. Qué bien habilitado estuvo y este hombre qué bien termina. Uno de los buenos refuerzos que ha venido en los últimos años, en los últimos tiempos, el baloncesto de San Diego. Y como tal, se estará paseando por otros circuitos que desde ya han realizado su contratación. 11 puntos para San John. Atacando los metros.
Tienen ventaja de 13, restan 3.53, segundo cuarto, partido por el campeonato. Eloy Vargas, tiro fallado, el rebote de Rayshon Terry, el pase de salida para Kelvin Peña, lateral izquierdo todo el tiempo, ya está en la pista ofensiva, cruzado a la derecha, a Young, se acomodó, disparo de tres fallado, nadie rebota, la bola sale, pertenece a Metros. La Minagua Estrella inventa con todo, menos con tu techo ARL, para que trabajes sin preocupaciones, Hayaco. Piezas para motores y pasolas, innovación y calidad que se mantienen. Sigue el partido, Carlos Manuel. 3.28 por jugar, Joel Ramírez con la pelota, la sube a Mauri Filión, a la derecha de nuevo Ramírez, con Vargas de espalda, frente a Asselin, gira, el tiro fallado, rebote disputado, muchas manos, se la llevó Brian Scott, Scott en la pista ofensiva, los cañeros al ataque. Scott retrocediendo, el pollito, Asselin, disparo de tres de Asselin, canastazo, hay más, oíste Tomás. Otro bombazo de tres con lubricantes móvil, la mejor protección para tu motor, estamos en Santiago de los Caballeros. Bueno, Asselin tira feo, pero le encesta, la distancia ahora es de 10, se mantiene doble dígito, dominando el equipo de los Metros, que ha perdido, ha ido buenas posesiones ofensivas. Atacando Metros frente a la defensa zonal de los cañeros. Eloy Vargas desde abajo tiró falló, rebote de Rayshon Terry con el pollito Peña que va volando, ya está en la pista ofensiva, va al ataque por la izquierda, tiró la izquierda, canasto Panán. Máxima resistencia, cemento Panán. El punto 10 del pollito Peña se reduce a 8, la diferencia 43-35, restan 2.32, aquí está la repetición del segundo cuarto, tiempo pedido por el dirigente de Metros. Pausa en la acción. Lo que ellos hacen no es un flyer catcher, eso lo demostraron. Los vimos en el barrio jugando a manopela y sacando aplausos por los 411. Los vimos llevar el rojo, el azul y el blanco cada vez más lejos. Un escalón más arriba y uno más. Vimos el oro que nunca antes tuvieron llenar sus manos, sus pechos, nuestro corazón. Nosotros lo sabemos. Porque lo vivimos juntos. Listín Diario, 125 años. Hemos crecido viendo los más bellos amaneceres y las noches más mágicas. Hemos sido amados y llevados a la perfección para un día llegar a... Sé parte de la historia. Brugal, la perfección del ron. Pues retornamos a la arena del Cibao, licenciado Monchi Rodríguez, precandidato a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, aquí el partido ahora, la distancia es de 8, 6 puntos ha logrado conseguir bajar. Buen corte de Terry, mejor anticipación defensiva por parte de Filión. Se dispara Joel. La tiene Tuberger, tiro de tres, falló, rebote de Peter Young y el canasto de Young. Donde siempre lo encuentras todo, Metros. Bueno, qué buena determinación del dirigente, González Nieves. Se guardó un poquito a Ramos en base a la ventaja que tenía. Primero consiguió más velocidad y también logró evitar las faltas personales de Young, que es lo que está cuidando. Brian Scott, disparo de tres, fallado, rebote de Joel Ramírez, restan 1.46. Diferencia de 10 a favor de Metros, segundo cuarto. Joel Ramírez organizando la ofensiva de los Metros. Peter Young con el bloqueo. A Mauri Filión va al ataque por la izquierda. Tiro a la derecha, tapado por Asselin. La tiene otra vez, tiro corto y canasto de Young. Donde siempre lo encuentras todo, Metros. 5 puntos para Filión. La lleva San John y el canasto Panán. Máxima resistencia, cemento Panán ARL. Para que trabajes sin preocupaciones. ¿Y cómo terminaron este ataque rápido de Gacela para el punto 14 de San John? No le gustó para nada aquí a González, el dirigente. El balance defensivo aquí se vio totalmente distraído. Falta personal de Ryan Scott sobre Maurice Carter. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Cámara de Diputados de la República Dominicana, Abel Martínez,
Presidente, leche Cani 100% pura de vaca. Ahí está la repetición, ustedes la vieron. Bueno, Franklin Mirabal, el príncipe, pujando a los metros. Atacando Joel Ramírez, restan 56 segundos para llegar a la mitad del partido. Maurice Carr encontró el hueco para penetrar, tiró, falló el tapeo de Peter John, pero había perimido el tiempo. El reloj de los 24 segundos. Muy justa la llamada. Muy justa la llamada. Restan 49 segundos, 4 décimas. Bola en poder de los Cañeros. Entra a juego Andy Williams por el equipo romanense. Ventaja de 10 para los de casa. El pollito con Andy Williams. Es San John. Acelín, disparo de 3. Fallado. Tapeo de San John. Canasto Panam. Máxima resistencia. Cemento Panam. 15 puntos para San John. Máximo encestador del partido. Le está quitando los balones que tenía la vez anterior cuando estaba solo Terry. Cuando San John está en cancha, pues para Terry es mucho más limitada la ofensiva. Falta personal sobre Peter John Ramos. La falta de John Acelin. Para Acelin, su falta número 2. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Amigos, esta es la cadena de televisión de los metros. Transmisión en directo desde la Arena del Cibao de Santiago. Por Telecentro, Canal 13, Canal 10 de Win Telecom, Canal 25. Y por Clave 95.9 FM, Rolín Fermín. Bien, creo que también estamos por el Canal 15 en el día de hoy, tengo entendido, y por Antena 21. Cuando decimos que le quitó el balón, son las opciones de tiros. Buena tapa aquí finalmente. La tiene Acelín con Bradel, quedan 2 segundos. El pollito, la bola en el aire cuando el reloj llega a 0. Se agotan los 20 minutos de los 2 primeros cuartos. Y se llega al descanso del medio tiempo. Ventaja para el equipo de metros. 47-39. Diferencia de 8 puntos. Hay una pausa en la acción. Cuando pagas tu factura de energía eléctrica a tiempo, contribuyes con el desarrollo y el futuro de un país más iluminado. CDE, impulsando el desarrollo eléctrico nacional. En los deportes, el que gana es el que goza o el que destapa. Destapa con tus panas toda la emoción del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto LNB con tu cerveza más nítida. Rama Light está nítida. Alberto Santos, Tina, suma. Culaude. Este título quiero dedicárselo a mis padres, que me enseñaron el camino correcto y son mi mejor ejemplo. El orgullo de ver a mi hijo graduarse con honores es el mejor regalo que me ha dado la vida. La verdadera formación empieza en el hogar. Kendall, de Manuel Arsenio Ureña. Más de 50 años contigo. Había una vez una hada mágica encargada de la celebración anual de las hadas. Con su varita mágica llenó de color el jardín y decoró todas las mesas. Pero a la hora de preparar el banquete, se dio cuenta de que le faltaba un toque especial. Uno que su varita no podía hacer realidad. Así que tuvo una idea. Voló a casa de Doña María y mientras la observaba, descubrió que ella tenía su toque mágico. Aceite La Joya, el cual se llevó consigo, convirtiéndose así en la encargada oficial del sabor. Aceite la joya de la cocina dominicana. Los expertos profesionales de la construcción recomiendan Cemento Panam. Yo uso y recomiendo Cemento Panam.
porque para mí la calidad es lo más importante. Para la realización de mis obras siempre utilizo los mejores materiales de construcción, como el cemento Panam, porque he comprobado su alta resistencia, rinde mucho más y garantiza mejor el trabajo. Las grandes obras se construyen con cemento de alta calidad, como cemento Panam, máxima resistencia. Yo lo recomiendo. Amigos, retornamos de nuevo a la arena del Cibao, doctor Oscar Govaira. El partido mitad-mitad, estamos en el tiempo de descanso. Estamos celebrando el último partido de esta Liga Nacional de Baloncesto. ¿Que quién va a ganar? Ah, no, yo no sé. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a la amplia delegación de La Romana. Hay muchos autobuses de La Romana y de Santo Domingo que están pues presenciando el partido de esta tarde. Aquí estamos, gracias a Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo, y a Grupo Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Reiteramos la transmisión desde la Arena del Cibao, doctor Oscar Govaira, por Telecentro, Canal 13, Canal 10 de Win Telecom, Canal 25, desde la ciudad de Santiago, Rolín Fermín, anexa a la lista de canales, el canal 21 también, que está transmitiendo esta tarde. Y ahí está uno de nuestros amigos presenciando el baloncesto esta tarde. José Clase. José Clase, correcto. Tiene clase. Y aquí está la cadena de televisión de los metros. Está al centro Carlos Manuel Estrella, una estrella en la narración. Rolín Fermín está con nosotros en los comentarios y quien les hable en los comerciales, José Fabián. Gracias por acompañarnos. Y vamos a pasar a los comentarios de esta, comentarios y numeritos de esta primera mitad con el compañero Rolín Fermín. Adelante, Rolín. Bien, gracias. José Fabián, una primera mitad, distancia de 8, 16-16 el segundo cuarto. Lo interesante que se puso, bajó la marea ofensiva en ese segundo cuarto. Crédito al equipo de los metros que ha podido mantener una defensa sostenida ante un conjunto tan ofensivo como es el equipo de los Cañeros de Romana. Algo importante en este caso ha sido mantener distante de lo que es el área ofensiva Rachel Terry del equipo de los Cañeros, que solamente anotó 4 puntos. San John prácticamente absorbe la mayor parte, la mayor cuota ofensiva de ese conjunto. Terminó con 15, 10 puntos para Kelvin Peña, 5 para Aselin y 2 puntos para Bader. El partido prácticamente aquí comenzó a hablar temprano. Miren, si el disparo de Kelvin Peña, con la libertad que tiró, el último disparo en sexta, esa distancia de 8 y el momento el armónico, anímico del equipo de los Mets hubiese sido contrario a esa distancia de 8 y un poquito más relajado, si se quiere, yendo al camerino. Le hubiese quitado el momento. Pero aquí falló Kelvin Peña y son de esos momentos donde usted, como contrario, en este caso de los Mets, encestar, pues prácticamente era marcar un posible destino inmediato del partido de aquí en adelante. Los Mets salieron a la ducha, al camerino, con una distancia considerable de 8. Siempre distancia es bueno, y sobre todo cuando es de 8. Los mejores anotadores, Peter John Ramos con 12, Víctor Liz, que tuvo que salir por un golpe, 11, a Mauri Filión un total de 5, San John 15 puntos, Kelvin Peña 10 y John Aselin en el caso de los Cañeros con un total de 5. Un disparo de 3 también de Aselin, que no pudo hacer Diana en ese momento tan determinante e importante. En tiros de campo, tiró para un 50% el equipo de San Diego y un 69% los Cañeros en cuanto a tiro de 2 puntos. En lo que es la distancia, 3 puntos, un 24%. Contra un 33% de los Metros, ahí pudo haber estado la diferencia en cuanto a ese porcentaje. Los Metros, un 33% de 12-4, un 24% de 17-4, muchos tiros de 3. Es la característica, es la especialidad del equipo de los Cañeros,
que esta vez no estuvieron llegando. Bolas perdidas similares ambos conjuntos con 5. Y los rebotes dominados por el equipo de los metros, 24-14. Eso significa hoy, en cuanto a esos rebotes, que es parte de lo que ha sido la defensa, la ayuda, el bloqueo, evitar los segundos disparos, los rebotes ofensivos de los cañeros, que fueron los descuidos en partidos anteriores por parte del conjunto de los metros, que hoy se convierte en un equipo diferente. Y esto mantiene la postura de que una buena defensa es la mejor ofensiva. Ahí están, para los fanáticos, parte de esas estadísticas que ya hemos anticipado. Miren ustedes los tiros de campo. Los tiros de campo, un 45 contra un 43, similar ahí ambos conjuntos. Y los tiros de 3, de 17-4, un 23% por debajo. Un 33 es promedio, es bueno. Un 33 con esa distancia no deja de ser parte del equilibrio. Los tiros libres, un 69 los cañeros, un 83 por parte del equipo de los metros. Y los rebotes defensivos, 12 para el equipo de los cañeros, 15 para los metros, conservando lo que es su zona pintada, bien defendiéndola el conjunto local. Metros que andan en busca de su cuarta corona en este baloncesto superior de Santiago. ¿Y en qué clase de serie? Coronando uno de los torneos más equilibrados y competitivos que hemos visto en los últimos tiempos en el baloncesto de la liga profesional. Aquí es tiempo de pausa, a casa llena, de paciencia, de tranquilidad. Y esto es parte de la ceremonia que fue realizada aquí, donde estuvo el procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, entre otros los Rainieri, que han venido desde Romana, también Rodríguez de Bellón, entre otros que estuvieron compartiendo esa ceremonia del medio tiempo. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con mucho más en esta gran final del torneo Fernando Teruel por la Copa Banreservas. Volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Win Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de Winnet por 2 meses en 5 y 10 gigas y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Win Telecom. Sé libre con el viento. Hace 65 años encontramos un lugar mágico y ahí plantamos un sueño alimentado con trabajo y mucho amor. Así nació Bellón, en el corazón de Santiago. Hoy formamos parte de la vida de más de 3 generaciones, dándoles las herramientas para construir momentos inolvidables. Porque en 65 años, Bellón, más que una costumbre, es una tradición. Es haber estado toda una vida juntos. Bellón, 65 aniversario. En 1888, don Andrés Brugal inició un legado, del cual hemos disfrutado cada momento y cada paso para lograr uno de los mejores rones del mundo. 5 generaciones de maestros roneros de la familia Brugal han cuidado y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a... Sé parte de la historia. Brugal, la perfección del ron. Clásico Internacional Rolling de Tenis de Mesa, un evento de calidad para quienes aman lo bueno. Representaciones de 10 países, agosto 7, 8 y 9 en la Gran Arena del Cibao. Clásico Internacional Rolling de Tenis de Mesa, disfrútalo y gratis. Invitan Páginas Amarillas, Linda, Pex Agroindustrial, Grupo Estrella, Recicladora del Cibao y Aeropuerto Cibao. We'll be right back.
En los deportes, el que gana es el que goza o el que destapa. Destapa con tus panas toda la emoción del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto LNB con tu cerveza más nítida. Rama Light está nítida. Amigos, seguimos en la arena del Cibao. Doctor Oscar Govaira, en la transmisión estamos en el medio tiempo, dirían los cronistas deportivos. El tiempo muerto, la mitad del partido, los 20 minutos que toman para el descanso, para el refrigerio. Y estamos nosotros agradeciendo a Banreservas, el banco de los dominicanos, gracias a Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo. Esta es la transmisión de televisión de los metros, directamente desde la arena del Cibao. Doctor Oscar Govaira en la ciudad de Santiago, viviendo emociones a granel, donde esta tarde pues no cabe la menor duda en la arena. Y la transmisión la registramos por Telecentro Canal 13, Telecentro Canal 13, también por Win Telecom Canal 25 desde la ciudad de Santiago, clave 95.9 FM. Desde la arena del Cibao, doctor Oscar Govaira. Vamos a seguir con los comentarios de nuestro compañero Rolling Fermín, mejor conocido como el veterano, que está esta tarde, como siempre, emocionadísimo, viendo cómo la República está gozando una tarde de baloncesto, cómo la gente de Santiago y el Cibao, pues, vive el baloncesto de la LNB. Adelante, Rolly. Bien, gracias, Fabián. Ofensivamente, un total de 11 puntos para Víctor Liz, 12 puntos para Peter Ramos. En cambio, por el equipo, 15 para el equipo de los Metros de Santiago. San John con un total de 15. 10 puntos para Kelvin Peña. En total 47-39. Diferencia de 8 en lo que fue la primera mitad de este juego decisivo. Una serie que está empatada 3-3. Este es el juego de la corona del título. Los Metros buscando repetir la coronación del año pasado. Sería la cuarta ocasión que el equipo Metros, la franquicia, consigue casarse con la gloria. Ahí está José Clase con el señor ministro de Educación, Carlos Amarante Baret. Es correcto. No vas a creer que Carlos Amarante Baret y yo estudiamos Derecho. Ahí está Monchi. Junto en la Pucamayma, aquí en Santiago. Monchi. Rodríguez. Sí, el candidato a síndico. Ahora, Amarante Baret, personalmente ahora, lo veo y realmente que la televisión pone a la gente grande, fuerte. Aquí está el grupo Punta Cana, que son las principales figuras del equipo. Ahí está el señor Rainieri, que es la principal figura de este grupo, que hoy se dio su vueltecita por Santiago y ha quedado sumamente impactado e impresionado por lo que es sobre todo la instalación, esta gran arena del Cibao, y sobre todo ver esta cantidad de fanáticos, lo que anhelaría, lo cual anhelaría cualquier tipo de franquicia. Ahí están también los demás ejecutivos del equipo de los Cañeros, que hoy nos honran con esa presencia. Queremos agradecer nosotros el respaldo de todas las empresas publicitarias que han apoyado este torneo nacional de baloncesto. Nuestro agradecimiento a cada una de las empresas que han hecho posible que la República pueda vivir un espectáculo de ahí, primer categoría, sin lugar a dudas. Ahí estuvo el gerente del equipo de los... el asistente del gerente del equipo de los Cañeros, conjuntamente con el presidente de la liga, Antonio Mir. Ahora, aquí hay muchos miles de personas y las que se quedaron fuera, no es para menos. Eduardo José disfrutando, Junior Brea y Roosevelt. Dice Roosevelt que él vivió grandes momentos en el baloncesto de Santiago y que le tocó en muchas ocasiones compartir una arena como la que está disfrutando. Bueno, el Palacio de los Deportes, Roosevelt, en ese entonces. Tú que nombraste con esa transmisión conjuntamente con Papi Pérez y Tuto Tavares cuando teníamos dos cadenas. Bueno, hoy debo agradecer también públicamente a Frank Krankwinkel, el tío
que estoy seguro que está presenciando y que estamos heredando gran parte de ese sacrificio, ese esfuerzo que ustedes realizaron para que en San Diego se pudiera jugar un baloncesto superior como el que hoy estamos disfrutando inmensamente. Quiero aprovechar ahora, y como esta es la última transmisión de la LNB, para agradecer la hospitalidad que siempre recibimos en las visitas de Metros a La Romana en esta serie final, de los colegas de la transmisión oficial de Cañeros del Este, de Raymond Tejada, su narrador estelar, de Huáscar González, el comentarista. Qué bueno es así. Y del veterano Manuel de Jesús. Qué bueno que es así. Sí, buena frase, se ha pegado. Y también de Felipe Jón, Amos Anglada, Braulio Mejía y Héctor Collado, el locutor de comerciales de la transmisión radial de Cañeros. Gracias a ellos por su hospitalidad, también por su contribución a la difusión de este baloncesto. Todos somos un equipo. Esta es la Liga de Primer Nivel de República Dominicana. Se inauguró en este mismo escenario el 20 de mayo con éxito total y hoy asiste 2 de agosto a su último partido de una serie súper reñida, histórica, con un escenario repleto. El mejor escenario del baloncesto dominicano, el escenario de lujo, la Arena del Cibao Oscar Gobaira, que es además un escenario que sirve en este partido para la presencia de grandes personalidades de la vida pública dominicana que se hacen presentes con nosotros y que no quieren perderse desde el mismo lugar de los hechos, las incidencias de este extraordinario evento, la Liga Nacional de Baloncesto Banreservas 2015, el torneo dedicado a Fernando Teruel, y hoy en este partido por el campeonato, el partido donde no hay mañana, que enfrenta a los Cañeros de La Romana y a los Metros de Santiago. Dentro de las personalidades que nos acompañan, nos visita el máximo representante del Ministerio Público en la República Dominicana, el Honorable Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de quien vamos a conocer sus impresiones de este partido y de esta jornada final de la Liga Nacional de Baloncesto. Buenas tardes, señor Procurador. Un gran abrazo aquí, muy feliz con todos ustedes, tres grandes hermanos y amigos. Creo que ha sido un juego muy, 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 muy bueno. Ha sido esta mitad de tiempo excelente. Lo que estamos observando es unos Metros con toda la energía, jugando muy técnico, bien organizado. Tú eres Metro, con una buena, exactamente, con una buena defensa. Yo creo que hoy ganamos aquí nosotros el campeonato. ¿Y cómo valora esta perdón, te hemos perdonado que tú fueras estrellita. No, yo no me cambio la estrella, pero voy al Cibao Fútbol Club aquí y voy al Metro también. Son mis dos equipos. Ahora respóndele a Carlos. ¿Cómo valora este apoyo masivo? Mira, eso es lo más bonito que estoy viendo. La presencia de la gente organizada, un deporte para toda la familia. Que se animen los padres siempre cada año a apoyar esto. Los Metros es una tradición que se va penetrando cada día en la familia dominicana y sobre todo en la familia de Santiago. Así es que yo creo que estamos ganando como sociedad, como deporte, como juventud, como país, con unos torneos de esta naturaleza. Muchas gracias. Voy al Chaco. Muchas gracias. Un abrazo al Honorable Procurador General de la República, quien tiene ahora un compromiso con el protocolo de la Liga, porque va a realizar de manera simbólica el saque de honor, como es usual, en la segunda mitad, en el medio tiempo del partido. Este es el partido final, el juego por el campeonato de la LNB 2015. Y aquí estamos viendo ese momento del saque de honor, acompañado del presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, del presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, Antonio Mir, así como de los presidentes de ambas franquicias de Cañeros, el señor Fran Rainieri, presidente del grupo Punta Cana, además, y Mícalo Bermúdez, presidente de Metros de Santiago. Mire, qué bueno que premiemos a Domínguez Brito, primero como deportista y segundo como procurador general de la República. La importancia que tiene esa posición, que le ha correspondido, el gran reto en los momentos que estamos viviendo en República Dominicana. Y claro, una actividad como esta, sobre todo, son de las cosas que se necesitan, a ver hasta dónde podemos lograr una mejor identificación de la juventud
del pueblo con lo que es lo más sano, que es la práctica del deporte. Y es por esto que este tipo de actividad tienen ese gran valor para lo que puede ser el presente y futuro nuestro. Y hay que decir que la asistencia de hoy supera con creces la anterior, que fue señalada de manera oficial en 9,324 aficionados. Yo creo que hoy estamos viendo los pasillos de la arena totalmente repleto y fanáticos hasta en la última fila de pies en las graderías altas. Yo creo que andamos por unos 12,000 como poco. Habría que contabilizar muy bien. El pasillo está repleto. El pasillo y como tú señalas, y atrás. Y atrás, personas de pie en la última fila. Es una asistencia sin precedentes, digna de este, que repetimos, es el escenario de lujo del baloncesto dominicano, el mejor escenario para jugar baloncesto en República Dominicana. Y nos cuentan, Carlos Manuel, perdóname que te interrumpo, que la cantidad que quedó afuera fue enorme, que no pudo tener acceso porque ya no caben más. Efectivamente. Donde no cabe más tiempo para dar continuidad aquí a este certamen. 10 minutos más de 20 que restan como poco, ¿verdad? Así que, Carlos Manuel, cuéntale. Atacando los cañeros, están debajo de 8. Brian Scott con Terry Scott. San John al ataque, le defiende Robert Glenn. Buen emparejamiento. Lo dejó detrás, el tiro fallado, el rebote de Orlando Sánchez, que le tomó cariño a la pelota y la abrazó para protegerla. La lleva Maurice Carr a la pista ofensiva, no hay anotación todavía, tercer cuarto del partido. Juego por el campeonato de la LNB 2015, Copa Banreservas, torneo Fernando Teruel. Glenn atacando, Robert Lee, disparo de tres de Víctor Lee fallado. El rebote de Cañeros la lleva Kelvin Peña. Se detuvo, tiro corto, canasto, Bellón. Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo. El punto 12 para el pollito Kelvin Peña. Que noble fue el aro con él ahora, ¿verdad? Sí, el rebote de la pelota en el aro. Sí. Y luego atacando metros, Peter John en la zona. Tiró y el canasto Panán. Máxima resistencia, cemento Panán, metros. El punto 14, aquí hay una pitada. Hay una falta técnica contra John García. Segunda falta de García. Hay tiradas libres y pierde la bola el equipo de la Romana. Restan 8:47, es el tercer periodo. Bueno, aquí John García parece que se dirigió a los árbitros de mala manera y fue condenado aquí por Reinaldo Mercedes, que parece que estaba bien cerca y escuchó. El San Benito encestó aquí la falta técnica. Víctor Liz. La falta técnica se penaliza en la nueva regla con un disparo y posesión de la pelota para el equipo. Es correcto, ahí están en lo que es ahora la posesión de la pelota. Por eso vimos el punto 12 de Víctor Liz. Ventaja de 9 para los de casa. Orlando Sánchez con Robert Glenn. Robert Glenn en tiro corto, fallado. Rebote del pollito Kelvin Peña de los Cañeros, va a la pista ofensiva rápidamente, deja detrás la defensa, tiro de tres del pollito fallado, el rebote en las manos de Orlando Sánchez, el pase de salida para Maurice Carr, atacando los metros, a la izquierda con Víctor Liz, Víctor Liz le defiende Kelvin Peña, Liz el giro, tiro a la izquierda, canasto Panán. Máxima resistencia, cemento Panán, metros. Ahora, qué flexibilidad y qué habilidad con su izquierda. ¡Oh, mejor tapón! San Jun al ataque, tapón de Orlando Sánchez. La tiene Robert Glenn, metros atacando. Sánchez, la clavada, Panán. Ese fue un donqueo de poder, Body Show, el club atlético más grande del Caribe. Así vive la arena del Cibao. Ventaja de 13 para metros, restan 7:56. Pánico en la Romana, tiempo pedido por el dirigente Derry Baker López. Aquí está el tapón de Sánchez a San John. Y aquí en el contraataque vino la clavada espectacular de Orlando Sánchez, que le da ventaja 54-41 a metros en el tercer cuarto. Pausa en la acción. Inexplicablemente admirables. Despiadadamente encantadores. Dueños absolutos de un boleto ganador. Tú también puedes brillar con Colección de Lujo Edición Dorada.
gana un apartamento, vehículos de lujo o millones de pesos en efectivo. Participas con tu Ciremás al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras o al canjear 10 puntos. La Sirena, Super Pola. Los expertos profesionales de la construcción recomiendan Cemento Panam. Yo uso y recomiendo Cemento Panam porque para mí la calidad es lo más importante. Para la realización de mis obras siempre utilizo los mejores materiales de construcción, como el Cemento Panam, porque he comprobado su alta resistencia, rinde mucho más y garantiza mejor el trabajo. Las grandes obras se construyen con cemento de alta calidad, como Cemento Panam, máxima resistencia. Yo lo recomiendo. Apoya a tu equipo y recibe un 20% de descuento al comprar con tus tarjetas Banreservas las boletas para la LNB, la verdadera liga profesional de baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Mira, ahí está, la distancia se dispara, 7-2, un rally por parte del equipo de los Metros, que tiene distancia ahora de 13 y presionando el balón. La lleva Terry, se la robó Víctor Liz, contraataque de Metros, Víctor Liz hasta abajo y el canasto Panam. Máxima resistencia, Cemento Panam, Metros. El punto 16 de Víctor Liz, diferencia de 15 para Metros, restan 7-38, es el tercer periodo. Partido por la corona de la LNB 2015 en la arena del Cibao Oscar Gobaira. Ryan Scott con el pollito Peña, el pollito, parada brusca, disparo alto, fallado. Rebote en las manos de John García con Scott. Ahora Sanjón. Sanjón va al ataque y la falta personal de Sánchez Orlando. Para Sánchez es su cuarta falta. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes Móvil. Banreservas, llegó la temporada más emocionante. Vive toda la pasión de los juegos de la verdadera liga profesional de baloncesto. Banreservas, Cemento Panam, máxima resistencia, laminado estrella. Inventa con todo, menos con tu techo, ARL, para que trabaje sin preocupaciones. Hayaco, piezas para motores y pasolas, innovación y calidad que se mantienen. Cámara de Diputados de la República Dominicana, Abel Martínez, presidente. Bueno, Orlando Sánchez debió ser un poquito más tímido con su defensa, pensando en el pizarrón, la distancia. Además, llegó con tres faltas personales. Una baja aquí, algo sensible, sobre todo porque fue en el tercer cuarto. ¡Oh! Sonando la chicharra. En el último segundo, canastazo. ¡Ay, más! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de tres con lubricantes Móvil, la mejor protección para su motor. El punto 15 del pollito Kevin Peña, atacando Metros. Pola interceptada por Ray Sean Terry. La lleva John. Ray Sean. John. Hasta abajo y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. 17 puntos para San John. La diferencia es de 10 ahora. Atacando Metros lentamente, restan 6:35, tercer periodo. Partido por la corona de la LNB. Ahora, ¿qué, cuánto Robert va? Glenn, ¿cuánto en la valor? Zona, Peter John, la izquierda fallada. Peter John otra vez. El canasto y la falta, canasto Panam. Máxima resistencia, Cemento Panam. ¡No! No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes Móvil. Toma Pepsi, Cibao Fútbol Club, la nueva pasión. 14 puntos para Peter John Ramos en la jugada sobre él. Una falta personal que fue la tercera de Ryan Scott y le da un tiro de bonificación. Miren ahí cómo tomó el rebote ofensivo. Llegó a 16 aquí Peter John. Va a la línea de tiradas libres. Es su fuerte, encestó, tiene 17. Hablábamos hace un ratito de la importancia del tiro de Kelvin Peña. Sonando la chicharra y no solamente encesta, sino que encesta de tres. Scott, disparo que pisa la línea lateral. Es inválida la jugada, pierde la bola el equipo Cañeros. Restan 6-16. Ventaja ahora de 17 para, perdón, corregimos, de 13, 59-46. Víctor Lee, disparo de tres fallados. Rebote ofensivo de Robert Glenn. Al ataque Glenn en giro, pierde la pelota. Buena defensa de los Cañeros. La bola pertenece a la Romana. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Ministerio de Obras Públicas también con nosotros. Torniacero.
San John con la pelota. Restan 5:49. Terry solo. Disparo de tres. Canastazo. ¡Ay, más! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de tres con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. Apenas 7 puntos tiene Terry. El hombre que encestó 45 en el partido anterior. Peter John con la pelota. El giro. Va a tirar. La perdió. Se la llevó John García. Adelantado con Kelvin Peña. Peña, cambio de dirección, suspensión, tira y falla. Rebote de San John y hay una jugada pitada. Falta personal sobre San John. La falta personal de Víctor Liz le dará oportunidad de un saque desde el fondo. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Torni Acero, soluciones para la industria y la construcción. Ahí está la repetición, ustedes vieron. Buena falta aquí de Víctor Liz. Es su segunda y las faltas de Víctor Liz tienen un valor capital. Por ahí había que parar, que frenar ese momento del equipo de los Cañeros. La tiene Kelvin Peña. Le quedan tres para el tiro. El disparo de tres. ¡Abusador! ¡Canastazo! ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de tres con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. 18 ¡wow! puntos para el pollito. ¡Qué canasto! Su cuarto triple del partido. ¿Y en qué momento? Maurice Carr tapado por Richard Terry. La bola la tiene Ryan Scott atacando a la Romana en buen momento. El pollito Peña va al ataque. Pase que se lo llevó Ricky Soliver. La interceptó con Víctor Liz. Contraataque de metros hasta abajo. El disparo fallado y la falta personal de John García. Su tercera que le dará dos tiros libres a Víctor Liz. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Torni Acero, soluciones para la industria y la construcción. Señales del país, junto a una región que trabaja y crece, avanzamos por un país mejor. Aceros del Cibao, productos de calidad. Cartiza, distribuidora Brugal, la perfección de Jerón. 4 minutos 36 segundos para el final de este cuarto. Es el tiempo muerto para la televisión. Diferencia de 7, 59-52. Pausa en la acción. El que gana es el que goza o el que destapa. Destapa con tus panas toda la emoción del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto LNB con tu cerveza más nítida. Rama Light está nítida. Apoya a tu equipo y recibe un 20% de descuento al comprar con tus tarjetas Banreservas las boletas para la LNB, la verdadera Liga Profesional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. De televisión de los metros por Telecentro, canal 13, canal 10 de Win Telecom, canal 25, clave 95.9 FM. Comentarios, Rolín Fermín, a casa llena, Arena del Cibao. Bueno, este equipo de los metros, ¿cuántos recursos no se quitan? Esa distancia de 15 parecía que el equipo de los metros de ahí en adelante él iba a hacer la vida imposible. Pero Terry, Peña y John se combinaron para un rally 11-3. Y la distancia es de 7. Y la importancia de los disparos ahora de Víctor Liz, que pueden ser un nuevo desahogo, acercándose a doble dígito de distancia el equipo de los metros. Liz falla el primero. Tiene opción a un disparo más, por lo menos para dejar de 8 la diferencia de este partido donde todavía resta una eternidad. 4:36 de este tercer cuarto y 10 minutos más del cuarto y decisivo cuarto. Insertó Liz. 17 puntos para Víctor Liz. Diferencia de 8 a favor de metros. Restan 4:25 atacando los Cañeros. El pollito con San John. San John frente a Ricky Soliver. Giró, tiró, canasto. Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ferretería Bellón. El punto 19 para San John. Líder anotador de Cañeros. La lleva Maurice Carr por los metros. Debajo a Peter John y el canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam. 19 puntos para Peter John Ramos.
Es increíble cómo un error aquí se convierte en indiscutible. Terry al ataque, penetró, tiró desde atrás, canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. Esto lo decimos porque falló el tiro a Glenn y le cayó en las manos a Peter John Ramos el pase. Victor Lee con Peter John Ramos. La cruzó con Soliver, con Maurice Carl, tomó el disparo de tres. ¡Canastazo! ¡Ay, ma! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de tres con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. ¡Metros! Cinco para Maurice Carl. Diferencia de 11 ahora para los metros. El toma y daca. Rayshon Terry, disparo de tres. ¡Canastazo! ¡Ay, ma! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de tres. Lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. No sé, 12 para Rayshon Terry. Está despertando el León. Victor Lee, disparo de tres. ¡Canastazo! ¡Ay, ma! ¡Oíste, Tomás! ¡Otro más! Lubricante móvil de tres. La mejor protección para tu motor. ¡Metro! El punto 20 de Victor Lee. Diferencia de 9 atacando los cañeros. Restan 2.35. Tercer periodo. Rayshon Terry va al ataque. Encontró el hueco. Penetró. Se suspendió. Tiró. Falló. Hay falta personal. Irá a la línea de tiros libres. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Baldón. Al servicio de tu gusto. Seconsa. 100% líderes en computadoras. Tercera falta de Victor Lee. Tiros libres para Rayshon Terry. Este hombre tiene una precisión mortal desde la línea de tiros libres. Restan 2.29. La ventaja es de 9 para metros, pero puede ser reducida con los disparos libres de Rayshon Terry. Va Terry a la línea de tiradas libres con 2 minutos 29 de este tercer cuarto. Su primer disparo, este hombre tiene una conexión tal como señalaba aquí Carlos Manuel. Llegó a... No lo vi fallar en los últimos cuartos del último partido. Es que el verdadero profesional de este deporte, donde tiene que ser fuerte en la línea de tiradas libres, son los puntos de mayor valía en baloncesto. Y en el momento que llegan, y el precio que tienen, excepto los dos. Llegó ahora... a 14 puntos Rayshon Terry. La diferencia es de 7 apenas. 2.19 por jugar, tercer cuarto. Maurice Carr en la penetración con Victor Lee, que la perdió. La bola está en el piso, la recuperó Victor Lee. Tira y canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam, metros. 22 puntos para el capitán Victor Lee, comandando la tropa de metros. Rayshon pierde y recupera la pelota. La pierde otra vez, la recupera. Va al ataque. Bola interceptada por Victor Lee, adelantada con Robert Glenn. Glenn al ataque y falta personal y vale el canasto. Canasto Panam. Máxima resistencia. Cemento Panam. Metros. Y en la jugada. Ya dije que hubo una falta. Sí, señor. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Protección para tu motor. Bueno, la falta fue antes del tiro y así lo dije yo. El canasto vale. Además tiene un tiro de bonificación. La falta personal es la primera de el pollito Kelvin Pérez. Bueno, qué clase aquí de jugada, esta completada por Robert, por Glenn. Primero lo evadió en la defensa, zafándose, tirando la pelota hacia adelante. Y finalmente, cómo logró recibir la falta personal y sobre todo conseguir el canasto. Esta vez convierte la jugada también, el tiro adicional Glenn, que apenas tiene 6 puntos en su cuenta particular. Y la distancia vuelve a ser de doble dígito, es de 12. Atacando los metros que están, atacando cañeros que están en desventaja. El pollito con Rayleigh. Acelin, disparo de tres fallado. Rebote en manos de San John, que tiró, la rebotó Peter John y la lleva Victor Lee hasta abajo. Tiró, falló. Ahora Robert Glenn de espalda con el canasto y la falta. Canasto Panam. Cemento Panam, máxima resistencia, no cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. 1.23 por jugar. Se ha golpeado aquí Victor Lee. Aparentemente lo están ayudando a incorporarse. Aquí vamos a ver la repetición es de la rara. Miren ustedes la falta personal empujando. Ustedes verán de Acelin, bien llamada por parte del árbitro. Miren ustedes. Miren el empujón. Y aquí Mercedes lo condenó con la falta.
La falta personal de Aselin fue su tercera. Hay un tiro de bonificación entonces para Robert Glenn. Glenn llegó a 8 puntos en el partido. Gracias a todos por su confianza. Hemos puesto alas desde y hacia diversos destinos. Junto a una región que trabaja y crece, avanzamos por el país mejor. Con el mismo entusiasmo y pasión por el servicio. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Resta 1:23. Están secando el tabloncillo. Y después de reanudarse la acción, vendrá Robert Glenn al tiro libre adicional. La diferencia es de 14 ahora, 75-61. Víctor Lee bastante incómodo porque está alegando, si vemos la repetición de la jugada, que fue golpeado y que no le llamaron la falta. Esa es la situación. Es de Norte, la energía que nos mueve, el Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Clínica Unión Médica, excelencia al alcance de todos. Aceros, más soluciones en un mismo lugar. Juan Hernández y Asociados, corredores, fabricante, instalación de estructura metálica. Baldón, al servicio de tu gusto. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Sí, 75-61, se fue de 14, con 1:23 por jugar. Dominando el equipo de los Metros de Santiago, distancia de 14. Buena jornada aquí desplegada, repetimos, por Paul Glenn, que va ahora de vuelta con la bonificación. Cuando resta 1:23 de este tercer cuarto. ¡Wow! ¡Qué clase de juego este, definitivamente! Así como ustedes están en sus casas viendo lo que ha estado aconteciendo. Están ahí conteniendo un poquito a Víctor Lee, que continúa incómodo. Fue golpeado. Lo que ocurre es que también que Víctor Lee tiene que ser sustituido. Al ser asistido por personal médico de la banca de Metros, por jugar, por regla FIBA, debe ser sustituido. Aunque sea por un segundo. No, hasta que se produzca otra bola muerta, podría ser entonces reingresar a juego. Ahora fue lo mejor que puede pasar. También 1:23. Y bajarle los años. Y los tres faltas personales que tienen, una manera de protegerlo. Ahora Víctor Lee tiene que entender el valor de este juego. Entró eso, Joel Ramírez en su lugar. Eso es parte. Que es el hombre que le pone cerebro al juego de Metro. Sí, es parte de lo que es Víctor Lee, es el capitán del equipo. Esa es su forma de ser, eso es lo que es su energía, es su coraje. Es que es un guerrero, es su fuerte. Y eso es lo que verdaderamente le hace ser esa clase de jugador. El dirigente dice que conversaba con el dirigente Carlos González Nieves, que le llama la atención de Víctor Lee, que es aguerrido, que asume los retos. Por ejemplo, defender a Reisán Terry es un reto. Ahora, porque le lleva ventaja en estatura, en libras, en consistencia. Ahora, Víctor Lee, en el día de hoy lo que estamos viendo, más que un baloncelista, se ha convertido en un boxeador por los golpes que ha recibido. Ustedes ven que le están tratando de bajar el pómulo. Ha sido golpeado en reiteradas ocasiones. Es el precio de la clase de jugadores como Víctor Lee, que es una de sus armas principales, ofensivamente hablando. Es la zona de la pintura. Hay que reiterar que la arena está de bote en bote, la arena del Cibao Oscar Govaira. Buen trabajo, señor director. Registra hoy una de las mayores asistencias en la historia. Es más, me atrevería a afirmar que es la mayor asistencia a esta instalación después que fue reinaugurada bajo el nombre de Arena del Cibao Oscar Govaira. No me atrevo a decir, a garantizártelo, pero lo que está. Bueno, sí, creo que sí. Yo arriesgo. El pellejo. Sí, el pellejo y el conocimiento, la historia que he vivido en esta instalación en el baloncesto, para decirte que la asistencia de hoy es la mayor a un partido de baloncesto en esa instalación después que fue reinaugurado. Bueno, esto tiene mucho que hablar de lo que es la LNB y la identificación con los Metros en Santiago y en toda la provincia, porque aquí hay gente de las diferentes provincias del Cibao. Hay una falta personal, se la pitaron a Soliver. Soliver empujando aquí para Soliver. Esta es la falta número 2 de Ricardo Soliver. El balón en poder de Cañeros. Aselin, Terry, el pollito, el bloqueo de Terry. Aselin, Terry en la zona y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. 16 Pexi para Terry, 12 de ellos en este cuarto. Ahora, qué buen laboratorio aquí. Una jugada prácticamente prefabricada, salió a la perfección. Atacando Robert Glenn frente a Terry. La sacó con Maurice Carter. Carter tomó el disparo de tres.
fallado. Rebote de San John. A correr los cañeros. San John con Kerry Bailey. Bailey presentó. Penetró y el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. 4 puntos para Kelly Beidler. La diferencia ahora es de 11, 76-65. Restan 23 segundos del tercer periodo. Tienen que eso mismo. Tienen que el balón circular a todo dar. Joel Ramírez con Maurice Card. Falta personal de Terry y no vale el canasto, dice el árbitro. La falta fue antes para Terry. Es tercera falta. Y esta es la quinta, sexta falta colectiva del equipo Cañeros, lo que indica que hay tiros libres. Restan 15-4, hubo falta. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes Móvil Gatorade, la bebida energizante Hayaco, piezas para motores y pasolas, innovación y calidad que se mantienen. Estos son los metros, esta es la cadena de los metros desde la arena del Cibao en Santiago. Falló el primero Cartel, que es un criminal de guerra desde ahí, pero encestó el segundo, tiene 6 puntos en su cuenta personal y pone ahora 77-65, es de 12 la distancia para los metros. En este tercer cuarto, en su postrimería, en su final. 5 segundos para el final. La tiene San John. Disparo de 3 fallado. El rebote en la mano de Rich Oliver. Va a tirar cuando el reloj llega a 0. Se agotan los 10 minutos del tercer cuarto. 77 para Cañeros. Perdón. 77 para Metros. 65 Cañeros. Pausa en la acción. En breve los 10 minutos del tiempo final de este partido. Hace 65 años encontramos un lugar mágico y ahí plantamos un sueño alimentado con trabajo y mucho amor. Así nació Bellón, en el corazón de Santiago. Hoy formamos parte de la vida de más de 3 generaciones, dándoles las herramientas para construir momentos inolvidables. Porque en 65 años, Bellón, más que una costumbre, es una tradición. Es haber estado toda una vida juntos. Bellón, 65 aniversario. Antes de que fluya el aceite, antes de generar recuerdos, antes de brindar desempeño, antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elija aceites para motor móvil. Los expertos profesionales de la construcción recomiendan Cemento Panam. Yo uso y recomiendo Cemento Panam, porque para mí la calidad es lo más importante. Para la realización de mis obras siempre utilizo los mejores materiales de construcción, como el Cemento Panam, porque he comprobado su alta resistencia, rinde mucho más y garantiza mejor el trabajo. Las grandes obras se construyen con cemento de alta calidad, como Cemento Panam. Máxima resistencia. Yo lo recomiendo. Vamos al último cuarto de esta transmisión, pequeño. Bien, Fabián, gracias. De 12, ahí están los parciales, cómo han terminado. Este último 30-26, más 4 por parte del equipo de los metros, que domina ahora el pizarrón de 12 en el último cuarto de este campeonato de baloncesto. Fernando Teruel, Copa Banreservas. Si es que no hay necesidad de tiempo extra. Hay una falta personal a Víctor Liz. Claramente. Y acompañado de un empujón. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes Móvil Torni Acero, soluciones para la industria y la construcción. La falta fue de Kelly Beidler, tercera de Beidler. Estamos iniciando el último cuarto del partido. 9:48 por jugar, Metros en posesión de la pelota. Tiene ventaja de 12. Este es el partido por el campeonato. Eloy Vargas en la zona. Giró, caminó con la pelota. Se la iba a llevar para Moca. Pierde la bola el equipo Metros. La lleva Kelvin Peña por los Cañeros. Atacando los Cañeros. Sin anotación en este último periodo. Terry la perdió. Se la llevó Soliver. Soliver
con Joel Ramírez. Ramírez en suspensión, tapado por Kelvin Peña. La bola sale, sigue en poder de Metros. Le quedan 20 en el reloj de tiro de 24 segundos a Metros. El saque será desde el fondo. Ahora, la velocidad de las piernas aquí del pollito, se impusieron a Joel. Qué claro, buen, qué, claro. Y qué buen balance aquí. Cómo pudo recuperar el balance el equipo. El pase debajo a Filión y el canasto para... Máxima resistencia, Cemento Panam. 7 puntos para Mauri Filión. Restan 9-5 del último cuarto. La ventaja para Metros es de 14. El Pollito Peña, canastazo. ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de 3 con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. 22 puntos para el Pollito Kelvin Peña. 5 canastazos. Es correcto, de 3. Víctor Lija al ataque. Tiro de 3 fallado. El rebote. Terry la dejó salir. Pertenece a Cañeros. Ahora, mientras el Pollito pueda todavía encestar esos disparos de 3 o de 2, y es cuando usted tiene que asumir ese rol porque sus compañeros no están encestando. En rol de armador, usted tiene que buscar el retomar el carril de las anotaciones. El Pollito otra vez, canastazo. ¡Ay, más! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de 3 con lubricantes móvil. La mejor protección para tu motor. 25 puntos para Kelvin Peña. Sexto canastazo, pánico para el dirigente Carlos Nieves de Metros, diferencia de 8, pide tiempo, restan 8-26, delante los Metros por 8, hay pausa en la acción. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. En los deportes, el que gana es el que goza o el que destapa. Destapa con tus panas toda la emoción del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto LNB con tu cerveza más nítida. Rama Light está nítida. Apoya a tu equipo y recibe un 20% de descuento al comprar con tus tarjetas Banreservas las boletas para la LNB, la verdadera Liga Profesional de Baloncesto. Banreservas. Banco oficial de la LNB. Bueno, aquí estamos, de 8 la distancia. Digo, esto fue un abuso, ese dio. Pero también son de la clase de disparo de baja proporción. Claro, le caracteriza esto a Kelvin Peña. Desde el monumento, este hombre está en capacidad de encestar. Y qué bueno que hiciera Diana. Son esos canastos también que temprano usted puede comenzar a sacar de competencia a su propio equipo con un disparo de esa dimensión, pero se produjo, y mientras lo encesta hay que premiar. La distancia es de 8, no deja de ser considerable, y esto la recurre a la combinación Glenn Young. De Peter Young a Robert Glenn, la clavada para él. Ese fue un donqueo de poder, Body Show, el club atlético más grande del Caribe. 11 puntos para Robert Glenn. Diferencia de 10 otra vez. El Pollito, Fermi Peña, disparo de 3 fallado. Rebote de Robert Glenn. Le tomó cariño y abrazó la pelota. El comisionado FIBA, Pedro Ortiz, sigue paso a paso esta transmisión. Atacando Joel Ramírez fallando. Rebote de Kelly Beidler. Beidler en la pista ofensiva con dificultades. Ya está en la zona pintada. El disparo y la falta de Peter John. Y un chiste después. Falta personal tercera de Peter John Ramos. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Rolín Fermín, dímelo. Hay tiros libres. Tercera falta de Peter John Ramos. Buen intento de tiro, dice el árbitro. Entonces, Kelly Beidler va a la línea de tiros libres. Bueno, no, aquí. Ahora chocar con este hombre prácticamente desgraciarse, en mejor sentido de la palabra. Este hombre parece un roble. Beidler convierte aquí el primer disparo. Tiene opción a un tiro más. Apenas 5 puntos en el día de hoy. Beidler, en el partido anterior, fue vital, fue determinante junto al propio Terry en Romana. Falló el segundo disparo. La rebota Liz en el contraataque. Los Metros con Soliver.
Atacando Metros están en ventaja. Restan 7:20 del tiempo reglamentario. Es decir, que podría haber tiempo libre, tiempo extra. Atacando Víctor Liz. Penetración. Tiró. Canasto Panam. Máxima resistencia. Cemento Panam. Metro. El punto 24 del capitán Víctor Liz. Comandando la ofensiva de los Metros. Kelvin Peña en la pista ofensiva. Dejó detrás la defensa. Ahora con Acelin. Disparo de tres fallado. Rebote de Ramírez, adelantado con Robert Glenn. Glenn intenta la clavada. Falta ofensiva. Anulado el canasto. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. La falta de Glenn. Tercera falta de Glenn. La marca del árbitro Reinaldo Mercedes. Precisa. Cargó la defensa. Eso se indica la marca del árbitro. Buena posesión defensiva y atropellado por la ofensiva. La bola en poder de Cañeros. Restan 6:59. Este es el partido por el campeonato de la LNB 2015. Ahora, la Copa Van Reservas. ¿En qué momento y qué valor esa falta? ¿Qué precio tiene? Es la tercera que saca a Glenn. Terry al ataque. El tiro echando hacia atrás. Fallado. El rebote de Peter John Ramos. El pase de salida para Soliver. Y ahora la lleva Ramírez a la pista ofensiva. Marca la jugada. Le defiende Beidler. El bloqueo con Soliver. Le quedan 9 en el reloj de tiro. A Peter John. Peter John en la zona. Frente a todo el mundo. El canasto Panam y la falta. Canasto Panam. Máxima resistencia. ¡No! No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Seconsa 100% líder en computadoras. Toma Pepsi. En sellos. Los primeros logomarca. Un compromiso con la excelencia. Santo Domingo, Santiago, Seconsa, 100% líder. Rolín Fermín, dímelo. Bueno, aquí, Fabián, yo no quiero ser Acelin. La diferencia, ustedes vieron, el golpazo, es su cuarta personal. Y Peter John va a la línea de tiradas libres. Es buen tirador de libre, tiene buena mecánica. Fíjate la mecánica. Es lo que lo ha hecho mucho mejor jugador que a los Manuel. Llegó a 22 puntos, Peter John. La diferencia de 14 a favor de Metros. Sanjun con la pelota. Y la falta personal de Ricky Soliver. Para Soliver, tercera falta. Tercera colectiva para Metros. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Ministerio de Obras Públicas. También con nosotros Torneacero. Soluciones para la industria y la construcción. Aceros del Cibao. Productos de calidad. Cardiza, distribuidora. Gatorade, la bebida energizante. Tome Brugal, la perfección del ron dominicano. Clínica Unión Médica, excelencia al alcance de todos. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Edenorte, la energía que nos mueve. El Pollito Peña la pone en juego. La tiene Rex Hunter. Va al ataque. Tiro alto y canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ferretería Bellón. 18 puntos para Rex Hunter. 6-7 para el final del tiempo reglamentario. Ventaja de 14 para Metros que están al ataque. Partido por el campeonato. Víctor Liz con Peter John. Víctor Liz otra vez. Y la falta personal sobre Víctor Liz que irá a la línea de tiros libres. No cometa falta. Protege tu motor con lubricantes móvil. Gracias a todos por su confianza. Hemos puesto alas desde hacia diversos destinos. Junto a una región que trabaja y crece, avanzamos por un país mejor con el mismo entusiasmo y pasión por el servicio. Aeropuerto Internacional del Cibao, Rolín Fermín. Bueno, vamos cuarta. A Carlos Manuel primero, más no, cerca no, no. De ti. Vamos con Rolín. Es la cuarta. Miren cómo cayó John García. John García la hace pagar cara siempre. Ahora, ¿cuánto coraje tiene Víctor Liz? Mejor sentido, guapo. Y esta jugada, ahora esta combinación, es prácticamente de un 3 para 3. Cuando ese tipo de jugadas se presentan, esas combinaciones. Falla el primero, Víctor Liz. Es buen tirador de ahí. Esa ha sido parte de su fuerte. Bueno, los buenos tiradores de donde quiera. Es lo que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores que tenemos actualmente. Aún fallando los dos. El rebote de San John atacando Cañeros. El Pollito la lleva. Está en el área ofensiva con John García. Ahora San John atropellante, cayéndose. Pierde la pelota, la recupera John García. Terry. El Pollito, disparo de tres larguísimos fallado. Rebote de Peter John. La tiene Sánchez cuando hay una jugada pitada antes de la ofensiva.
en la zona pintado en una falta. El teatro de Kelvin Peña aquí lo entendió aquí, lo anticipó el árbitro, más que una falta ofensiva, entendió que quiso jugarle aquí un teatro. ¿Verdad, señor director, que sí? Segunda falta para Kelvin Peña. Aquí vemos la jugada, fue aquí. Yeah. En la defensa entre el Pollito Peña y Ricky Sullivan. Tiene 4 faltas colectivas el equipo de La Romana. Tiene 3 colectivas el equipo Metro. Restan 5:34. Es el último cuarto del partido. La diferencia es de 12. Se fue a la banca el Pollito Peña. Entró Scott, correcto. En su lugar entró Ryan Scott. Y el reloj está llegando a esos 5 minutos que comienzan a dar tiriquito en buen dominicano. Bueno, esta es la cadena de los Metros. Estamos contentos de estar en Santiago, la segunda ciudad más importante de la República. La recibió Peter John, ahora tiene Soliver. Victor Lee defendido por Kelly Blader. Lee la sube con Ricky Soliver. Quedan 10 segundos con Lando Sánchez. Buen amague, el disparo corto fallado. El rebote y el tapeo fallado. Se la llevó Kelly Blader. Con Ray Shan para la brusca, disparo de 3 fallado. Rebote de Ramírez, adelantado con Víctor Liz, el palomeo, canasto Panam. Máxima resistencia, cemento Panam, Metros. 26 puntos para Víctor Liz, diferencia de 14, atacando Cañero. Trey Sean Terry va al ataque, parada brusca, disparo y canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. Vamos al tiempo de televisión, Carlos Manuel. El punto para Trey Sean Terry, este es su punto número 20 del partido, restan 4:51, es el tiempo muerto de televisión, ventaja de 12 para Metros. Aquí está la repetición del palomeo de Víctor Liz. Pausa en la acción. Volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Win Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de WinNet por 2 meses en 5 y 10 GB y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Win Telecom. Sé libre con el viento. Lo que ellos hacen no es un flyer catcher. Eso lo demostraron. Los vimos en el barrio jugando a manopela y sacando aplausos por los 411. Los vimos llevar el rojo, el azul y el blanco cada vez más lejos. Un escalón más arriba y uno más. Vimos el oro que nunca antes tuvieron llenar sus manos, sus pechos, nuestro corazón. Nosotros lo sabemos porque lo vivimos juntos. Listín Diario. 125 años. Bueno, queremos agradecer la información que nos llega a todas las redacciones de los diarios nacionales. Todo el mundo está con Telecentro, está con el Canal 25, con Win Telecom. Todo el mundo está viendo la transmisión de este partido de la ciudad de Santiago. Último partido, la cadena de Metros, Rolín Fermín. Bueno, las redacciones hoy a todo dar, desde Alex Rodríguez a Toqui Terrero, Natanael, Carlos Sánchez en el Diario Libre, bien Borroja, Morrobel, no hay forma de no estar ahí metido de lleno con esto que estamos disfrutando actualmente. Leo Corporán, el Marchante, conjuntamente con Rafael Martínez y Jacinto, y Rolando Guante, ni hablar del profesor. Disparo de 3 volado de Víctor Lee. La tiene Peter John y la perdió. Se la llevó Terry. Ahora la lleva San John, que la pierde. La salva Joel Ramírez y la tiene Víctor Lee. Adelantado con Sánchez, con Ricky Soliver. El canasto y la falta. Canasto Panam. Máxima resistencia. Cemento Panam. ¡No! ¡No cometa falta! Protege tu motor con lubricantes móvil. ¡Metros! ¡Otra vez! 4:20 de juego. Aquí está la repetición, wow, de la jugada. Mira el qué piquete de Soliver y la falta personal que le da un tiro de bonificación. La falta además es la quinta de John García
esta falta. John García lo pone fuera, restando 4:20 para el final del partido, con la pizarra 90-76 en su contra. Bueno, pérdida de un hombre del quinteto para el equipo cañero. Bueno, más que del quinteto, es un juego sucio, en el mejor sentido, lo hizo, cumplió su misión, esa es la cugota. Ahora viene, se mantiene con protegiendo a Aselin con el propio John. Ahora lo coloca, no deja de bajar su calidad y su estatura el equipo de los cañeros. Aselin incluso es mucho más ofensivo. 6 puntos para Soliver, completando la jugada de tres, atacando cañeros. El Pollito Peña, disparo de tres, fallado. Rebote de Orlando Sánchez, el mismo a la pista ofensiva. Rápido Sánchez, de extremo a extremo, la pone, canasto Panam. Máxima resistencia, metros. La lleva San John ahora, incómodo, doblado por la defensa. La saca con Ryan Scott, la recibe el Pollito Peña. San John, disparo de tres, canastazo. ¡Ay, más! ¡Oíste, Tomás! Otro bombazo de tres con lubricantes móvil, la mejor protección para tu motor. Bueno, están recurriendo a lo que también es su característica, como tiene que ser en esta situación, el pro y el contra. 22 puntos de San John. Orlando Sánchez le defiende John con Ramírez. Quedan 3:27. Ramírez, disparo que no da el aro, se la lleva a San John. Rápidamente a la pista ofensiva los cañeros. La falta personal aquí de Víctor Liz, que será la cuarta colectiva para el equipo de los metros y la cuarta también de Víctor Liz. No cometa falta, protege tu motor con lubricantes móvil. Logo, marca, un compromiso con la excelencia. Santo Domingo y Santiago, más que un juego, es una emoción. Vive lo mejor del baloncesto con La Sirena, más de una emoción. Bueno, aquí fue Víctor Liz, pagó caro esta parte, es su cuarta. Y lo dejaron en cancha, y metieron a pesar también de la ventaja. A Glenn, que tiene también 4 faltas personales por el equipo de los metros. No, Glenn, tiene un total de 3. Ray Chanterry en penetración con el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. 22 puntos para Ray Chanterry. Atacando metros, que tiene ventaja, restando 56. El tiro de Peter John fallado, rebote de Baylor y hay una falta personal aquí. Vamos a ver de quién es la falta. De Peter John. De Peter John, pero él estaba parado solo. No, empujó. Ah, dio un cariñito. La quinta, Carlos Manuel. La cuarta. Bueno, pues entonces no es de él. Es de Víctor Liz entonces la falta. No, es de Víctor Liz. Recuerda que te dije que cómo dejaron a Víctor Liz con 4 faltas. Te lo acababa de decir. Por esa falta, sí. No fue de Víctor Liz, esa falta fue de... Bueno. Increíble lo que hemos visto en este momento. Ustedes vieron, bueno, a Peter John. Víctor Liz se va con 5 faltas. Cuando restan 2:51 del partido. Segundo partido de la final que Liz sale por la comisión de faltas. 93-81 el partido, con diferencia de 12 puntos de su equipo. Bueno, a defender los metros sin Víctor Liz. Señor. Que es parte de su motor ofensivo también. Es parte del juego. Cualquiera cambia una distancia de 2:51 en un último partido, restando, o sea, mitad de 12. Y Blader hoy falla el primero. Ha estado por debajo de su actuación, Blader. Aquí está la repetición de la jugada. Vamos a ver si se ve. Primero metió la mano izquierda. Pero la metió luego del empujón que le dio John Ramos, que fue que lo llevó hacia Víctor Liz. Pero eso fue lo que vio el árbitro. No, que el árbitro no está viendo como nosotros. Él vio la mano de Liz, no el empujón de Peter John. Seis puntos para Kelly Baitler. La ventaja es de 11 para metros, presionando cañeros. La lleva Joel Ramírez, flotadora, canasto para... Máxima resistencia, metros. 6 puntos para Ramírez. ¿Y en qué momento? De 13. Ray Chan con la pelota. El hombre ofensivo grande de los cañeros. Pierde la bola. La tiene Soliver en el piso. Desde el piso se la entrega a Glenn. La lleva Ramírez. Otra vez flotadora. Carrasco Panam. Máxima resistencia, metros. 8 puntos para el veterano. Ray Chan Terry pierde la pelota recibiendo el pase de San John. Restan 2:17, bola de metros, diferencia de 15, hay un tiempo pedido, 2:17 para el final del partido, el partido por la corona de la LNB, 97-82, aquí el punto 8 del veteranísimo Joel Ramírez. Pausa en la acción.
Hace 65 años encontramos un lugar mágico y ahí plantamos un sueño alimentado con trabajo y mucho amor. Así nació Bellón. En el corazón de Santiago, hoy formamos parte de la vida de más de 3 generaciones, dándoles las herramientas para construir momentos inolvidables. Porque en 65 años, Bellón, más que una costumbre, es una tradición. Es haber estado toda una vida juntos. Bellón, 65 aniversario. En 1888, don Andrés Brugal inició un legado, del cual hemos disfrutado cada momento y cada paso para lograr uno de los mejores rones del mundo. 5 generaciones de maestros roneros de la familia Brugal han cuidado y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a... Sé parte de la historia. Brugal, la perfección del ron. Bueno, presionando ahora el equipo de los Cañeros, que perdieron un balón tremendo. Faltan muchos partidos, tienen muchos recursos. Ahora, yo no quiero estar de 15 en un juego decisivo y con la situación que se está viendo en este momento. Soliver con Peter John, que pierde la pelota en el pase de puerta atrás. Bola de Cañeros, restan 1.55. Hay sustitución, se va a la banca Peter John. Está buscando defensa con Orlando Sánchez. Y viene Orlando Sánchez. Amén de que tiene 4 faltas personales y más velocidad. Peter falla aquí. Ellos van a la línea de 3, tienen que recurrir a ella. El pollito Kevin Peña penetró, tapado por Orlando Sánchez. Pierde la bola, la tiene Maurice Carter, la perdió, se la llevó San John. San John hasta abajo, la clavada con autoridad. Canasto Bellón. Ese fue un donqueo de poder. Body Show, el club atlético más grande del Caribe. Se excedió Carter. 24 y expresó autoridad aquí San John. Pero se excedió Carter con el driveo. Tenía que salir, pero ya buscar la protección y la falta personal que iba a llegar. Falta personal sobre Joel Ramírez. La falta de San John. Para San John es apenas su primera falta. Es la 5ª colectiva ya para los Cañeros y habrá tiros libres. Bueno, empiezan a encenderse unas velas en la arena del Cibao. Yo no sé qué significa eso. Nosotros seguimos con el partido. ¿Hubo falta? No, no cometa falta. Protege tu motor con lubricantes Móvil, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, Rolín Fermín. Bien, 98-84. La distancia aquí se dispara de 14 con 1.25. Encestó Joel los 2. Qué forma de jugar en estos últimos minutos. Joel con 2 flotadoras y ahora una de cobrando de la línea de tiros libres. Bueno, se está agotando el tiempo para el equipo de los Cañeros. Kelly Brader con el canasto Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón. 8 puntos para Kelly. 1-13 para el final. Ventaja de 13 para Metro, se está jugando con el reloj, es su aliado. Y hay que buscar al hombre que tira bien, lo que está haciendo Joel, no, la voy a tener yo, la falta es a mí. Glenn no es el gran tirador. Robert Glenn, a Orlando Sánchez la clavada, Panam. Ese fue un donqueo de poder, Body Show, el club atlético más grande del Caribe. Bueno, yo creo que ya realmente se puede escribir el triunfo de los Metros. 101-86 con 47 segundos por jugar. Scott Peña, San John, canastazo, ¡ay, ma! ¿Oíste, Tomás? Otro bombazo de 3 con lubricantes Móvil, la mejor protección para tu motor. 27 para San John, está mojado el tabloncillo, están resbalando algunos jugadores. Restan 27 segundos, 10 para el tiro. Están parando las acciones los árbitros ahora. Están parando las acciones porque está... Le quitaron la posesión del balón al equipo de los Metros por la intervención de la afición. No, está aquí todavía. Invadieron y pararon. Se va a reanudar la acción con 22 segundos. Robert Glenn tira y falla. El rebote de San John. Quedan 16 segundos. Esto va a ser solo parte de la historia. San John al ataque, la pierde, tira y el canasto, Bellón. Donde siempre lo encuentras todo, Ferretería Bellón.
Restan 7 segundos. Los Metros llevan la pelota. Se va a acabar el tiempo. El público se tira al tabloncillo. Terminan las acciones. El reloj llegó a cero. Se agota el tiempo del juego. Metros de Santiago, campeón del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto Banreservas 2015, dedicado a Fernando Teruel. Tercera corona para Metros, venciendo en una épica final a un gran rival, los Cañeros de la Romana, 101-91, en un partido decisivo. Crédito en la derrota para el equipo Cañeros, mérito en el triunfo para el equipo Metros, que defendió siempre la ventaja de la casa y se tornó invencible en este escenario, el de la Arena del Cibao Oscar Gobaira. Escenario de lujo del baloncesto dominicano, que hoy corona con todo el éxito la Liga Nacional de Baloncesto Torneo Banreservas 2015, dedicado a Fernando Teruel. Metros campeones. Bueno, gran triunfo para el equipo de los Metros, aquí coronando el gran esfuerzo de sus directivos, encabezado por Mícalo Bermúdez, que ha logrado el gran propósito en base a todo lo que ha significado. Es una gran inversión y ahí está el Sport Manchit, la amistad del deporte. Frank Rainieri Jr. y padre felicitando a Mícalo Bermúdez luego de esta gran coronación del equipo de los Metros de Santiago. Los Metros demostrando esa gran calidad de juego, esa fortaleza, sobre todo en su casa, con la intensidad que regresaron de Romana en el partido del pasado viernes, para hoy terminar coronándose en su propia casa y comenzar a celebrar temprano. Víctor Liz, ahí está en la parte de arriba. Hoy los Metros lograron conseguir una gran exposición en cancha. 26 puntos para Víctor Liz, 24 puntos para Peter John Ramos, un total de 10 puntos para Joel Ramírez, con un valor capital. Esas dos flotadoras de Joel en el momento que llegaron fueron determinantes para terminar con esta distancia que llega a 10. 101 por 91. Crédito a la Liga Nacional de Baloncesto encabezada por Antonio Mir y todos y cada uno de los directivos de los diferentes conjuntos, que también permitieron que este torneo terminara de la forma que ha concluido, con una gran gallardía, con un gran espíritu competitivo y con una gran calidad de juego. Ganaron quienes mejor jugaron en el tabloncillo, el equipo de los Metros, llevando al máximo la serie. 7, ambos conjuntos ganando en su casa todo y cada uno de los partidos que aparecieron como dueños del escenario. Ganaron los pares. Adelante, señor director, con algunas conversaciones. Tenemos a Eloy Vargas, amigo televidente. Eloy, un campeonato con el equipo de los Metros. ¿Cuál piensa que fue la clave para ganar este partido, un equipo tan competitivo como los Cañeros? Bueno, la clave fue, bueno, que Mica lo dijo, que no iba a dar. Eso fue lo que nos motivó más, venir con esta energía hoy. Mira, viniste desde la banca a sustituir a Peter John Ramos. ¿Te mentalizaste para hacer ese trabajo después que tú has sido el centro de la selección dominicana? Bueno, eso es parte que pasa en tu carrera. Tú tienes que seguir mentalidad fuerte. Ya creo que eso fue una experiencia para mí. Ahora yo tengo que celebrar un poco y coger un vuelo mañana para unirme con la selección de nuevo. ¿A quién le dedica este torneo? A la ciudad de Santiago y a mi familia. Ahora estaba conversando con Eloy Vargas, uno de los integrantes del equipo Metros. El tabloncillo es un mar humano, celebraciones. Se va a producir la entrega de la copa y ahí estamos viendo las imágenes. Vamos a hablar de lo difícil que se nos ha hecho. Ustedes vieron que Eloy, prácticamente con 4 puntos, fue la figura inmediata. Se ha complicado poder hacer conversar con los verdaderos héroes del equipo de los Metros en el día de hoy. Están eufóricos. Hay que decir que en la causa perdida por el equipo de Cañeros, San John fue el líder ofensivo con 29 puntos, 24 de Kelvin Peña y 22 de Sir Ray Shanter. Se va a producir ahora la entrega oficial de la Copa Banreservas 2015, ganada por los Metros. Se convierte en el equipo más ganador de la LNB.
en dos oportunidades, dos coronas seguidas. No, y cuatro en total. O sea, es el conjunto del momento en lo que es el NB. Ganó en 2006 contra Constituyentes en San Cristóbal, en la antigua Lidova. En 2007 contra Panteras del Distrito Nacional, también en la Lidova. Y posteriormente, en la versión de LNB, ha ganado en el 2014 contra los Titanes, dirigidos por el boricua Carlos Ruiz. Y otra vez en el 2015 también con un boricua Carlos González. Otra entrevista con los protagonistas. Mícalo Bermúdez, Mícalo, un gran trabajo para este año, tres meses antes iniciamos los entrenamientos. Sí, la verdad que muy contento de llevar a cabo nuestra meta. Estamos cumpliendo como prometimos, haciendo historia. Repetir la corona ha sido el triunfo más grande que hemos podido tener. Gracias a todos nuestros jugadores, a todas las figuras que se entregaron en cuerpo y alma. Aquí tengo a Vito, que no ha podido coger más lesiones y más golpes. Aquí están todos los jugadores que se entregaron, los que llegaron del primer día y los que se integraron después. Al cuerpo técnico, a nuestro coach, a nuestro gerente, a todos nuestros patrocinadores y a esa fanaticada que, como ustedes ven, ha sido el mejor sexto hombre de esta liga. La verdad es que gana el baloncesto y mi reconocimiento a los Cañeros del Este, que supieron dar una digna pelea en una de las series más emotivas que ha tenido la LNB. Verdaderamente son dignos de reconocimiento por su gallardía, pero realmente salimos victoriosos los mejores. Aquí estamos y mucha felicidad a todos nuestros fanáticos. Bueno, gracias, Mica. Aquí tenemos a Antonio Mil. La Liga Nacional de Baloncesto quiere premiar al jugador más valioso. Atención, por favor. La Liga Nacional de Baloncesto quiere premiar al jugador más valioso de la serie final. Atención, el premio cayó, recayó sobre el capitán del equipo de Metros. La bulla para Víctor Liz, el capitán. Conseguir este premio, una segunda corona seguida para el equipo de Metro, algo que no había hecho ningún equipo en la Liga Nacional, que después de ganar el campeonato se quedaban fuera de clasificación. Bueno, sumamente dándole la gracia a Dios por este campeonato. Es mi segundo campeonato de esta LNB. Y qué más, no hay más nada que decirte, ya el presidente del equipo lo dijo todo. Una serie donde he cogido todos los golpes, me he sacrificado por mi equipo y gracias a Dios en la noche de hoy nos ha dado la corona de coronarnos campeón otra vez. Vamos con Mícalo otra vez. Mícalo, ¿qué puede esperar la fanaticada de los Metros para el próximo año? ¿Otro campeonato? Esperamos seguir repitiendo y hacer historia. Ahí está, ahí estuvo con nosotros Mícalo Bermúdez, presidente del equipo de Metro de Santiago, en esta celebración de la cuarta corona del baloncesto de la LNB. Ahora realmente Martín Lajara en una situación bien difícil haciendo un gran trabajo. Ahora Carlos Manuel, realmente un título, es un premio de más valioso, bien, bien disputado. En este equipo de los Metros, muchas figuras en momentos importantes. El equipo, creo que he dicho en varias oportunidades, la clave del equipo Metros, en mi opinión, fue el juego que yo denomino de cooperativa. Correcto. En la manera en armónico que encuentra en las estadísticas mayor número de asistencias y que el juego es repartido y que varios jugadores están en cifras dobles. En ocasiones 4, 5 y hasta 6 jugadores en cifras dobles. Eso significaba victoria. El juego de cooperación, un equipo muy profundo con mucho talento individual, es decir, que pudieran haber muchos egos en disputa. Sí, sí, y realmente lograron. Ahora, crédito al dirigente Carlos González Nieves por poder manejar todo ese talento y poder lograr esa armonía que tú señales, ese juego armónico, esa banda, ponerla a tocar con el mejor ritmo y con la mejor fluidez. Hay que dar crédito, y por segundo año consecutivo un dirigente puertorriqueño logra coronarse en esta exigente Liga Nacional de Baloncesto y poder sobrevivir en una liga donde prácticamente lo primero por donde se corta casi siempre por los dirigentes. Ese ha sido en gran parte el éxito en los últimos 2 años de lo que es la gerencia combinada del equipo de los Metros de Santiago, encabezada por César Santiler y con el gran soporte de Mícalo Bermúdez. Yo creo al final, compañeros, que bien vale agradecer el respaldo durante toda la temporada a la Liga Nacional de Baloncesto y lo que tiene que ver de manera particular a Metros de Santiago por el grupo de empresarios y patrocinadores de este equipo bajo el liderazgo del presidente de la franquicia, Mícalo Bermúdez.
el agradecimiento también a la fanaticada que ha sido militante desde el primer día, que ha demostrado que Metros es franquicia líder y que Metros es la sede más exitosa en el baloncesto dominicano. Por igual hay que resaltar el apoyo profesional que ha dado la prensa, el despliegue a todas estas actividades de la liga de mayor nivel, el baloncesto dominicano, la LNB, que hoy se corona de manera exitosa, finalizando con este lleno total, sin precedentes en la arena del Cibao Oscar Gobaira, en una serie final épica, una serie final batallada en el máximo de los 7 partidos, con un gran rival para Metros, que representaron ser los Cañeros, y para Metros un equipo decidido a mantener la hegemonía, a seguir siendo el campeón que ahora revalida su título, el bicampeón de la nueva etapa de la LNB en el baloncesto dominicano. Yo gratitud creo, en nombre del equipo también, para quienes han confiado en nuestro trabajo, a todos los profesionales que hemos puesto nuestro aporte, el personal de transmisión integrado por Juan Santiler, por Rolling Fermín, integrado también por Víctor Guzmán, por José Fabián, por Juan Peña y por quien les habla, Carlos Manuel Estrella. Mira, Carlos Manuel. Y el equipo técnico, esos héroes anónimos que han estado palmo a palmo, no solo en esta sede, sino en todas las sedes, con una transmisión de excelente calidad, con un equipo muy profesional que llevó todas las incidencias más allá del país. Agradecemos a todos esta muestra de confianza. El éxito es compartido y es una demostración de el momento emocionante que vive el baloncesto dominicano con esta liga de primer nivel, la Liga Nacional de Baloncesto, la LNB, su torneo dedicado con mucha razón y con mucho gozo para un inmortal como Fernando Teruel de nuestro baloncesto. Yo creo particularmente de que este triunfo de hoy, no solamente de los Metros de Santiago, el segundo que logra en forma consecutiva esta nueva gerencia, ha sido un triunfo del baloncesto de República Dominicana y sobre todo de la Liga Nacional de Baloncesto, que ofrece una demostración con esa gran exposición de Cañeros y Metros de que realmente tenemos un gran torneo, una liga profesional que merece del respaldo de una afición que en Santiago dio ese gran respaldo, ese gran espaldarazo, y de que cosas como esta, pues verdaderamente puede que queremos y merece verse en los demás escenarios. Esperamos que los próximos campeonatos pueda ser de esa manera. Por aquí hemos logrado en la gran arena del Cibao no solamente esa gallarda victoria del equipo Metros de Santiago por segundo año consecutivo, su cuarta de por vida en este torneo profesional, sino que es una demostración clara de que el baloncesto en República Dominicana sigue siendo un deporte de gran atracción, uno de los principales en nuestro país. Deporte y que, de multitudes. De multitudes. Esta multitud de hoy en Santiago es una clara demostración. Y de esa manera, pues, que puedan confiar ese respaldo, ese apoyo de las empresas del sector privado que tanto necesita una liga y un evento como este para poder sostenerse. De nuestra parte, agradecido de la confianza depositada en nuestra persona y en todos quienes nos acompañaron durante una jornada más en esta proclama del equipo Metros de Santiago y de toda la región del Cibao, bueno, y del baloncesto de República Dominicana. Ya los Metros, cuando hablamos de Metros en baloncesto, estamos hablando de una marca muy particular de lo que es baloncesto de primer nivel. Bueno, por nuestra parte ha sido todo, gracias a Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo, y a Banreservas, el banco de los dominicanos. Rolín Fermín, como ya se ha despedido, Carlos Manuel Estrella y un servidor, José Fabián, hemos estado en la transmisión directamente desde la arena del Cibao en la ciudad de Santiago. Gracias reiteradas a todos los técnicos, a la unidad móvil Certelsa y a Win Telecom. Por nuestra parte ha sido el trabajo, a los que van a La Romana, a los que van a Santo Domingo y toda esa zona, parte de nuestros técnicos en pantallas, agradecido de su esfuerzo. Decía que los que van a Santo Domingo y a esa parte del país, pues que lo cojan suave, que vayan con calma, y mejor suerte para una próxima oportunidad. El que gana es el que goza. Ganó Metros y nosotros estamos gozando. Hasta la próxima, si Dios lo permite.
Win Telecom. Sé libre con el viento.